Bom dia a todos, bom dia a todas, com mais uma jornada de trabalho que se inicia, nosso último dia de trabalho nesta semana intensa de coisas boas que tivemos, excelentes conferências e um cotidiano de trabalho intenso. Eu tenho a enorme alegria e um prazer muito grande de estar aqui para apresentar nosso querido amigo Carles Feixa, que, de certa maneira, não necessitaria de tantas apresentações para um grupo de investigadores e investigadoras no campo da juventude e da infância. Mas vamos lá, Carles Feixa é catedrático de antropologia social na Universidade de Lleida. É doutor pela Universidade de Barcelona e honoris causa pela Universidade de Manizales, Colômbia. Foi professor visitante em Roma, México, Paris, Califórnia, em Berkeley, Buenos Aires, Santiago do Chile e Newcastle. Se ha especializado no estudo das culturas juvenis, com investigações sobre o campo na Catalunha e no México. Se interessa por temas como a violência, a cidade, o esporte, a memória oral, a imigração, os movimentos sociais e as ciberculturas. Entre seus livros, podemos destacar Jóvenes, Bandas e Tribos, Jóvenes en América Latina, Global Youth, e o mais recente, Generación Indignada, del año pasado. Foi coeditor da revista Young e é membro do conselho editorial da revista Nova Antropologia do México, da revista Latino-Americana de Ciências Sociais, Infância e Juventude da Colômbia, da revista Austral em Ciências Sociais do Chile, Análise Social de Portugal, entre outras. Foi assessor para políticas de juventude das Nações Unidas e vice-presidente do Comitê de Investigação de Sociologia da Juventude da Associação Internacional de Sociologia. Com prazer e alegria, Carles, a palavra é sua. Buenos dias a todos e a todas. Mi único objetivo en esta charla es que no se duerman, que esperen a la hora de la siesta, puesto que tras una intensa semana de conferencias, de debates y para algunos de reventones nocturnos, el cansancio se ha acumulado, sobre todo porque los académicos no celebramos el 1 de mayo, sino que como los japoneses trabajamos más que nunca. Es un placer estar al lado de Silvia Borelli, que ahora recordamos que nos conocimos en México hace ya 20 años, la juventud, uno empieza a investigar la juventud siendo joven y sigue y sigue y sigue como las pilas, pero eso también nos permite un interesante diálogo intergeneracional en este tipo de estudios que no se da en otras modalidades, puesto que aunque uno deje de ser joven, si no mantiene el contacto con sus estudiantes, con sus hijos e hijas, en mi caso, tengo uno de 18 y una de 12, y con el entorno social, uno pierde los referentes para analizar y comprender la juventud de hoy en día. También debo confesar que me siento un poco apesumbrado, puesto que ayer, gracias a los buenos oficios de Amalia, a quien agradezco en mi nombre todo el equipo técnico que de manera maravillosa ha organizado este evento, me llevaron a ver un partido de fútbol. Pensé que sería talismán, pero 0-0,
Xolos, Toluca, espero que en el partido de vuelta hagan como el Atlético de Madrid y remonten, aunque mi equipo, que es el Barça, no va muy bien últimamente y creo que eso ha influido en el evento. Bien, y también quiero sobre todo manifestar mi alegría por encontrarme en el COLEF, que para mí siempre ha sido un referente, gracias a José Manuel Valenzuela, que cuando yo llegué a México el año 90 y 91, el único libro que encontré que me interesó fue, acaba de salir, creo, hacía poco que había salido su libro sobre pachucos, cholos y otras tribus en esa época. Y obviamente, aunque no lo conocí, hasta el cabo de unos años me sentí identificado y compartí los referentes teóricos y metodológicos, y después con él y con Rosana y con Maritza Urteaga y con otras personas fuimos, creo que lo positivo de esta trayectoria es que llegamos al campo en un momento en el cual, por cierto, nadie consideraba que los estudios sobre juventud fueran irrelevantes, más bien eran un tema secundario, marginal, incluso teníamos que empezar justificando que eso fuera algo interesante. Hoy nadie discute eso. Llegamos al campo en un contexto también económico y político complicado, de transiciones a las democráticas, de crisis económicas provocadas por todo el tema de la deuda, pero conseguimos aunar esfuerzos y compartir referentes teóricos e interés por investigar. Y hasta hoy, me alegró el primer día, colgamos una foto en Facebook con Rosana, José Manuel, Alfredo y otras personas, y ya tienes 180 visitas. Eso demuestra que no somos rockstar, pero no. pero algún interés, alguna comunidad hemos ido construyendo juntos. Y por último, la Red Inju, que estuve en su origen, después no pude seguir, pero me siento compañero de viaje y ahora estoy muy bien representado por la Universidad Autónoma de Barcelona y espero poder seguir colaborando en el futuro. Mi charla, aunque tenía por título, se centraba en los tiempos juveniles, intentaré también incorporar los tiempos infantiles, en parte porque hay un doble auditorio en la sala y no siempre está compensada la reflexión sobre la juventud y sobre la infancia, aunque los estudios de caso que presentaré al final son sobre juventudes, creo que el marco teórico puede servir para ambos momentos biográficos. Y por último, antes, para que no se me olvide, una pequeña publicidad. Tenemos para quien quiera dar el salto al otro lado del charco, tenemos un máster interuniversitario en juventud y sociedad con colegas y amigos, algunos de los cuales se citaron ayer, como Joaquim Casal, que Orlandina citó. En Barcelona, en Cataluña, tenemos un máster interuniversitario en juventud y sociedad que se hace cada año. Y si alguien tiene interés en cruzar el charco y venir, buscar máster Juventud, porque está en catalán, aunque el máster es plurilingüe, masterjuventud.edu, y encontraréis la información al respecto. Ya va por la sexta edición. Es que el director, que es de la Universidad de Girona, me ha encargado que haga publicidad. Bien, voy a empezar mi charla, que se titula El reloj de arena y las nuevas marcas de los tiempos juveniles, que fue una propuesta de título que se hizo desde Tijuana. Imagino quién es el culpable. He añadido en interrogante e infantiles. También podría añadir en interrogante adultos o adolescentes o adulfantiles, puesto que irá un poco de hibridaciones etarias y generacionales. Ayer, adaptando las presentaciones, encontré esta imagen del reloj de arena que no conocía, que en realidad no parece una pintura de algún pintor, pero no encontré quién la produjo, que es una imagen interesante, ¿no? Porque es el tiempo que pasa, pero también son los individuos, las personas que van bajando como en una panóptico, como en una cárcel, pero digamos que van pasando el filtro. El filtro puede ser la frontera política, pero puede ser también las fronteras biográficas. Y lo interesante de la imagen del reloj de arena con este mar y esta playa de fondo
es que después, cuando acaba de filtrarse la arena o las personas o los momentos biográficos, uno puede darle la vuelta y empezar de nuevo, ¿no? Es un tiempo que nunca cesa. Bien, decía que esta charla se basará en una ponencia que di hace exactamente un año en La Habana, en Cuba. Ana Isabel, que está por ahí, fue la responsable sobre las temporalidades juveniles asociadas a la transición de la generación arroba a la que denomino generación hashtag, la generación de las redes sociales. Se profundizó en otra presentación en un congreso de comunicación que hubo en Barcelona sobre audiencias juveniles, y finalmente se ha traducido en un texto que se publicará en la revista latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud en un futuro próximo. Yo hoy voy a intentar adaptarlo. La reflexión y el texto parte de la idea, en el fondo, bastante antigua de Homero, en la Ilíada, que ve las edades de la vida con una metáfora natural. Como las hojas de los árboles nacen y mueren, así pasan en el hombre las edades. Unas hojas tumban por el suelo los vientos fríos de otoño y otras cría la selva cuando florece. Y ufanas crecen en el aliento vital de la primavera, ¿no? Y las generaciones de los hombres así son, esta crece, aquella muere. Es obviamente la imagen del eterno retorno, del ciclo del reloj de arena, de algo. Las generaciones son como las estaciones que vienen cada año. Estaría por definir cuál es, qué corresponde. La juventud se supone que es la primavera, el verano es la edad adulta, el otoño ya es la vejez y el invierno es ya la muerte y la nueva vida, ¿no? El renacimiento del ciclo de las generaciones, ¿no? Aquí se habla de hombres, hoy se hablaría de hombres y mujeres y otros géneros y sexos, y también estas cuatro edades históricas, podríamos decir que hoy se complican mucho, puesto que aparecen otras franjas de edad que no existían, como los preadolescentes o los posniños, los twins, o esta vejez que ya no es una edad decadente, sino que es una edad hoy, yo diría que la más juvenil de todas, al menos en Europa, la que consume más droga, sexo y rock and roll, puesto que rock and roll, los que más viajan hoy no son los jóvenes, son los jubilados en Europa. Los que más consumen drogas, en este caso drogas legales, no son los jóvenes, son los ancianos medicalizados. Y los que viven una nueva juventud radiante en muchos aspectos es esta tercera edad, que hoy es muy muy diversa de lo que era en el pasado. ¿No pasa? Ah, sí. Perdón. Hay otra cita que es muy interesante, de un homenaje a García Márquez, que acaba de morir, como sabéis, que entrevistó al subcomandante Marcos, creo que cuando llegaron al Zócalo hace, ¿cuánto fue? ¿10, 15 años? En la marcha zapatista. Y le preguntaba cómo veía el panorama. En ese momento estaban en las negociaciones con el gobierno de Fox, y la imagen de Marcos era, lo veo como una lucha y una disputa entre el reloj que chequea el horario de ingreso de los empleados de una empresa, que es el reloj de Fox. Fox era el presidente del PAN mexicano en ese momento. En el fondo, el reloj de la industrialización, de la tecnología, del tiempo lineal. Y nuestro reloj, que es el reloj de arena, ¿no? El reloj, imagino que de las culturas mesoamericanas. La disputa es entre que nosotros nos acomodemos a ese reloj de chequeo y Fox se acomode al reloj de arena. No va a ser ni lo uno ni lo otro. Tenemos que entender, él y nosotros, que tenemos que construir otro reloj de mutuo acuerdo. Con un reloj llegué a la selva lacandona, y el otro es de cuando empezó el alto el fuego. Cuando las dos horas coincidan, significa que se acabó el zapatismo como ejército y que sigue otra etapa, otro reloj y otro tiempo.
Yo no sé, el zapatismo me parece que no se ha acabado, se ha transformado. No sé si esa negociación fue fructífera, hasta qué punto fue fructífera o fue fracasada. También en otros lugares como en Colombia o en, están ahora en ese proceso de negociación, con la complicación de que esta entrevista es del 2001 y había un tercer reloj, que es el que hoy voy yo a referirme sobre todo, que es el reloj digital, el reloj, digamos, el reloj del mundo virtual, de la era de la información. Ese reloj que se une a los otros dos, se yuxtapone y se combina. Y hoy, la charla hoy irá de cómo se combinan estos relojes, de cómo se combinan estas temporalidades en el mundo de los jóvenes y de los niños contemporáneos. La hoja de ruta, perdón. Será 8 partes, una introducción conceptual, un repaso por el reloj de las generaciones. Ahí algunos ya me habréis oído en otras ocasiones o me habréis leído. Hoy lo intentaré resumir en el presente. En tercer lugar, me referiré a la generación arroba. En cuarto, que es también algo que algunos ya conocéis. En cuarto lugar, me referiré a la generación hashtag, que es algo que menos conocéis porque es más contemporáneo. Intentaré presentar tres estudios de caso muy brevemente, investigaciones etnográficas en las que participé, Unidos por la Marca, sobre las llamadas tribus urbanas en Barcelona, Unidos por el Flow, sobre las llamadas bandas latinas también en Barcelona, y Unidos por la Indignación, los novísimos movimientos de hace 2 años en las plazas españolas y después mundiales. Y por último, la conclusión. Empiezo pues con una breve introducción refiriéndome a las hibridaciones, un término por todos conocido, García Cancliniano, que ha tenido muchos usos, que en este caso lo utilizo, lo adapto a 4 tipos de hibridaciones: hibridaciones culturales entre el nosotros, el vosotros y el ellos, grupos sociales, por ejemplo, subculturas juveniles que se yuxtaponen, hibridaciones espaciales, nunca mejor dicho, en Tijuana, entre aquí, allá y acullá, digamos. Anteayer nos presentaban un estudio sobre el otaku en Tijuana, ¿no? La relación entre el primer, el tercer y el segundo mundo a través de las subculturas juveniles. Hibridaciones temporales, que son siempre la clave de las subculturas juveniles, pasado, presente y futuro. Desde el futuro se mira al pasado, no al revés, no es desde el pasado que se construye el futuro, sino desde la visión de lo que va a pasar en el futuro, es cuando se buscan en el pasado referentes. Y por último, hibridaciones etarias o generacionales entre niños, jóvenes y adultos, ¿no? O entre nuevas formas de vivir la infancia, la juventud y la adultez. José Manuel nos hablaba, perdón, va más rápido. José Manuel nos hablaba hace unos días del Pachoma, de este híbrido frankensteiniano entre el viejo pachuco, el cholo y el marero. Mi punto de vista es le adapto la unión, el quiñema. El quiñema es la unión entre kings, Latin kings, digamos, subculturas o naciones juveniles transnacionales que yo investigo en Barcelona, y el que ven en la foto es King Manaba, un buen amigo que es uno de los líderes de la nación en Barcelona, en una iglesia de un cura muy comprometido con los inmigrantes, que al que yo le presenté en el Poble Sec, un barrio tradicional de Barcelona. Por cierto, los Latin Kings, como sabéis, nacieron en Chicago hace ya más de 50 años, fruto de la otra hibridación, en este caso, entre puertorriqueños o caribeños y mexicanos en Chicago. Yo pensaba que era solo, básicamente, de caribeños, pero en una reciente visita a Chicago, donde tuve ocasión de hablar con algunos de los fundadores de la nación en Chicago, me dijeron que la mayoría eran mexicanos, de segunda o tercera generación. Había muchos puertorriqueños y dominicanos, pero sobre todo eran mexicanos. En segundo lugar, Ñe se refiere a los ñetas, que es otra subcultura, otra agrupación nacida en Puerto Rico, en las cárceles de Puerto Rico en los años 70, y que también está muy presente en Barcelona en la actualidad, y que
Nietas y Latin Kings eran originalmente como los enemigos a muerte, como el Barça y el Real Madrid, como el Cholos. ¿Cuál es el enemigo a muerte de los Cholos, si existe? Los de fútbol, el equipo de fútbol, ¿no? Perdón, no los... Los Cholos, perdón. El América o quien sea, ¿no? Y el tercer elemento de esta trilogía son los mismos, son las maras, ¿no? He utilizado voluntariamente la misma imagen que la anterior. En este caso, las maras que llegan a Barcelona. Hace un mes hubo una macro redada en Barcelona contra Latin Kings, a la semana siguiente contra las maras, y desde hace 10 años, cada 6 meses hay un reportaje basado, como siempre, exclusivamente en fuentes policiales, cuyo título es "Que viene la Mara, que viene la Mara, preparémonos", ¿no? Que son los malos entre los malos, ¿no? Los malísimos, ¿no? Bien, digamos, la Mara hace 10 años, la MS y la 18 están presentes en Barcelona, pero nadie se atreve todavía a investigarlo, solo la policía. Animé a Alfredo hace unos días que viniera a intentar... Y la Mara, digamos, en este caso, se une a Latin Kings y a Nietas en el imaginario colectivo, aunque en la práctica suelen ser rivales, ¿no? Es demasiado sensible este... Bueno, no sé. Hemos hecho una película que ahora no tengo tiempo de presentar, pero que espero que en la Bienal de Manizales podamos ver en completo. Es un medio documental, media ficción, se llama Buscando Respeto a la Película. La podéis encontrar en YouTube y se puede ver online, pero espero que en Manizales podamos verla quien quiera. Que es un documental que construimos durante un año en colaboración con un sociólogo italiano, Luca Palmas, y con un cineasta catalán de origen argentino, en el cual unimos a Latin Kings, Nietas y exmareros para producir un guión que hicieron ellos a través de representar su vida en la pandilla y la llegada migratoria a Barcelona, ¿no? Donde también se une niñez y juventud, puesto que muchos de esos jóvenes llegaron a Barcelona o a España en el final de su infancia. Son la generación 1.5, los que migran por reagrupación, como nos contaron hace unos días, después de estar separados mucho tiempo de sus madres y de sus padres, y cuando llegan a Barcelona encuentran en la familia bandolera, en la pandilla, un hogar. Pero esa película mezcla la ficción con la realidad. De hecho, salen policías, salen maestros. Yo quise actuar de policía, pero no me dejaron, no pasé el casting, pero hay otras personas que sí actúan sobre el entorno de la banda. No me detengo en ello, pero sí una última hibridación, que en este caso tiene más que ver con las imágenes contemporáneas de la protesta. La máscara de Anonymous es un panfleto del 15M de Barcelona, con muchas imágenes. También había imágenes de referentes históricos de la protesta, desde Espartaco, Marián, Gandhi, hasta llegar a David contra Goliat, ¿no? Siempre hay un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el otro? En este caso, ¿es el tío Sam, o es la globalización, o es la otra banda, o quién está detrás, ¿no? Y la infancia y la juventud siempre como Goliat, con poco poder, con ningún poder económico, con poco poder político, pero con mucho poder intelectual, con mucha capacidad de aportar nuevas ideas para salir de la crisis. Vayamos, pues, al reloj de las generaciones. Disculpen, pero no es demasiado sensible el... Como ustedes saben, yo empecé a construir esta metáfora el año 98 en Iztapan de la Sal, en unas jornadas que organizó José Antonio Pérez Islas
para planificar la encuesta a la juventud mexicana, con intentando aplicar la conceptualización de Margaret Mead sobre las conexiones generacionales, lo que yo llamaba las culturas prefigurativas, aquellas en las cuales los adultos educan a los menores, a los niños y a los jóvenes, las culturas cofigurativas, aquellas en las cuales las generaciones se coeducan, que aprenden, los referentes son sobre todo los coetáneos, y las culturas posfigurativas, perdón, lo he puesto al revés en realidad, las posfigurativas son las primeras y las prefigurativas son las últimas, aquellas en las que los jóvenes y los niños educan a los adultos, van por delante, les pasan y señalan hacia dónde va el mundo. Mead escribía esto a fines de los 60s, pero todavía obviamente ya había nacido Internet, aunque solo estaba en manos de la tecnología militar, pero solo hasta que las tecnologías de red se universalizaron, se democratizaron, esta posibilidad de que las nuevas generaciones superen a las antiguas en la circulación cultural se ha hecho realidad. Y cada una de estas tres culturas se conecta con un tipo de reloj, el de arena, el mecánico o analógico y el digital, y también con unas imágenes literarias que ahora voy a intentar explicar. Ahí. No hay manera. Es que es como si se quedan callados. Aquí. ¿Quién tiene Parkinson? No soy yo, sino la máquina, espero. Bien, el primer reloj, el reloj de arena, es una imagen que me sirve para entender las culturas juveniles, pero también las formas de hacerse adulto en las llamadas sociedades tradicionales o en algunos ámbitos de nuestra propia sociedad. Esto sirve tanto para culturas indígenas, campesinas, pero también sirve, por ejemplo, para instituciones como la escuela o como el ejército, y ya no digamos como la cárcel, que viven en el reloj de arena, ¿no? Donde hay un tiempo cíclico que marca el paso del tiempo a partir de unos materiales que el joven o el niño no ha escogido, sino que le vienen dados por su origen, que son básicamente la cultura hegemónica, la estructura del Estado, la estructura de poder, la cultura parental, la estructura familiar, sea cual sea, y la comunidad, el barrio, el lugar, la ciudad en la cual un niño o un joven crece. Esto se traduce en una serie de condiciones sociales de generación, género, clase, etnicidad y territorio, que son elementos estructurales que la persona no le vienen dadas por herencia, por el medio social en el que ha nacido, no tanto por biología, sino por herencia cultural, que no escoge y que supone cómo esta persona se sitúa en el mundo, en qué condiciones se hace adulto. Pero durante la fase de juventud, básicamente, en la cual hay un esfuerzo por separarse de los orígenes y por construir una nueva identidad a través de lo que los antropólogos históricamente han denominado los ritos de paso, hay una ceremonia de separación del origen y de búsqueda de construcción simbólica en la cual las tribus urbanas ocupan un importante papel. En otros momentos los ritos de paso eran la ingestión de drogas alucinógenas que permitían hacerse hombre o hacerse mujer, y que en los estudios culturales Paul Willis denomina los procesos de homología y de bricolaje. Homología es la unión, la coherencia que se da a los elementos de origen, la pertenencia de clase, de étnica y de género, cómo eso se refleja en las culturas juveniles. Y el bricolaje es la innovación cultural uniendo elementos, objetos, símbolos, músicas de orígenes diversos para crear una nueva realidad. Eso
la escuela de Birmingham, Paul Willis, que murió hace un tiempo, lo denominaba la solución mágica, ¿no? A las subculturas juveniles intentan dar una respuesta a los problemas planteados por las culturas hegemónicas y parentales. Es una solución mágica y, como toda magia, puede tener un sentido, pero está condenada al fracaso, puesto que no tienes a menudo las condiciones de poder y de economía para dar respuesta, para resolver esos retos. Después del rito de paso, todo joven o todo niño al final de la infancia consigue crear unas nuevas estructuras culturales basadas en el lenguaje, en el argot, en la estética, en la música, en las producciones culturales, como los grafitis o los murales que vimos hace unos días en los barrios que visitamos, y en una serie de actividades focales, sobre todo de ocio, pero también de otro tipo, que los grupos juveniles hacen. Nuevamente, este proceso de rito de paso en todas las sociedades no es individual, sino que es colectivo. Puede haber una parte individual, por ejemplo, la circuncisión, pero es el grupo de edad el que se hace adulto, te acompaña en este viaje, ¿no? Y el resultado son una serie de imágenes culturales que se basan en el mercado, en las asociaciones juveniles, en los grupos de iguales, en macroculturas juveniles de dimensión global y en microculturas juveniles de dimensión local, barrial o localizada. Este proceso se hace en un tiempo histórico y biográfico y en un espacio local o global. Y lo interesante del reloj de arena, por una parte, obviamente, es un proceso cíclico, porque cada generación reproduce el mismo proceso que hizo la generación anterior de hacerse adulto. Hay un enfrentamiento con la cultura parental, pero cuando tú te haces adulto reproduces los mismos comportamientos y actitudes de tus padres con tus hijos, ¿no? Hay un proceso lento de avance y es un proceso cíclico, porque cuando se acaba de filtrarse la arena, se le da la vuelta y empieza de nuevo el proceso, ¿no? Empieza de nuevo con otra generación, también en un sentido de que no siempre es la cultura hegemónica influye en las microculturas juveniles, sino que también puede darse el proceso contrario. Las microculturas infantiles y juveniles pueden influir en la cultura hegemónica y en las culturas parentales. El reloj de arena puede sintetizarse en una imagen literaria que todos conocéis, que es la imagen de Tarzán de los monos, ¿no? Tarzán sería este niño que debemos civilizar, el salvaje que debemos convertir el buen salvaje que debemos convertir en un ciudadano responsable. Es el modelo de la juventud mecánica, que mediante los ritos de paso convertimos a niños irresponsables que juegan, que no saben cuál es su vida, en adultos que responden a unas normas y a unos comportamientos. Es el paso de la selva infantil a la ciudad, donde hay normas. Uno es más feliz en la selva, donde no tiene obligaciones, donde en realidad no hay tiempo, el tiempo es cada día pasa lo mismo. En cambio, en la ciudad uno debe ir a trabajar, debe ir cumplir unos horarios, debe ritmar. Tarzán era mucho más feliz en la selva, pero se hizo adulto, ¿por qué? Se hizo civilizado, como todos los niños y jóvenes. Crecen por amor, porque se enamoró de Jane, en este caso, por buscar otra identidad, otro futuro. Ese Tarzán nos narra el paso de la cultura oral a la cultura escrita, de la galaxia Homero de transmisión oral a la galaxia Gutenberg, en la cual el libro se utiliza como instrumento de educación, de formación de los adolescentes, ¿no? La escuela, básicamente, como gran rito de paso, como gran ceremonia de formación, también de reglamentación, o en términos de Foucault, de control de las nuevas generaciones. El segundo reloj es el reloj analógico o mecánico, que surge con la era industrial. No he explicado, para no entretenerme, los detalles
de por qué, cómo surgió el reloj de arena en la antigua Mesopotamia y en Egipto, y cómo se difundió, cómo marcaba las horas canónicas, por ejemplo, de los rezos en los monasterios. El reloj analógico surge con la era preindustrial, surge al final de la Edad Media. Son primero los relojes de los campanarios. La iglesia marca el tiempo, no solo el tiempo diario, sino el tiempo de la vida. Las campanas de muertos, las campanas de nacimiento, las campanas de riesgo. Son artesanos suizos quienes inventan este mecanismo. Y después, en este caso, lo interesante no es tanto el único reloj de la iglesia del campanario, sino el reloj de pulsera. El reloj de pulsera se inventa con la era industrial. Edward Thompson tiene un artículo muy bonito sobre la disciplina del tiempo y la disciplina del trabajo en el capitalismo industrial. Es el reloj de la fábrica que obliga primero a ritmar el tiempo de los obreros, y después de la Primera Guerra Mundial los soldados reciben un reloj de pulsera para que no lo pierdan y para que puedan coordinarse, y después de la Primera Guerra Mundial ya todo el mundo empieza a tener reloj en su pulsera. De hecho, hasta hace poco, no sé si en México, en América Latina pasa así, en España a los niños que hacían la primera comunión se les regalaba un reloj de pulsera. El primer reloj que tuve fue en mi primera comunión, ¿no? Era el rito de paso del final de la infancia y del inicio de la preadolescencia. Hoy ya nadie regala un reloj de pulsera. Lo que se regala en la primera comunión, ¿sabéis lo que es? Es el celular. El primer teléfono celular, hoy un smartphone de marca determinada, sigue haciéndose en la primera comunión o incluso en las primeras comuniones laicas que se empiezan a hacer. Puesto que hay muchos niños que dicen, bueno, ¿y por qué yo quiero tener mi primera comunión, ¿no? Para poder tener un reloj celular, no para poder creer en Dios o para poder entrar en un proceso espiritual. Bien, el reloj de pulsera es este reloj analógico que incluye unas manecillas que van marcando el paso del tiempo. Ya no es un tiempo lineal, sino que es el tiempo del progreso, es el tiempo de la civilización industrial, el tiempo de la producción en masas, que exige. Los elementos que intervienen son los mismos, pero se modifica su función. Las culturas parentales ya son cada vez menos la familia extensa tradicional y es cada vez más la familia nuclear, las relaciones intensas entre padres e hijos. El vecindario deja de ser toda la comunidad y pasa a ser el barrio, la fábrica. La cultura hegemónica, ahí la escuela parece como tiene la hegemonía absoluta, la escuela se universaliza, la escuela primaria y después secundaria. En Estados Unidos las high school, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial es cuando se universalizan. En Europa es después de la Segunda Guerra Mundial, en España en los 60s y en América Latina también la universalización de la educación secundaria es en esta etapa. El trabajo y el Estado moderno, el Estado-nación, se consolida como estructura central una de cuyas misiones teóricas es educar a la juventud. Educar a la juventud a través de la escuela, pero también a través de unos mecanismos de control, de represión y de supervisión. El tiempo va pasando, las condiciones sociales mutan, la generación, género, clase, identidad, territorio se mantienen, pero su dimensión se va modificando. Y las imágenes culturales se construyen a través de nuevos lenguajes. Aparece la juventud como etapa emergente, como ya no como una fase de transición, sino como podríamos decir una fase de intransitiva, una fase de intransición. Se pasan de los ritos de paso a los ritos de impasse, es decir, se construye una juventud que se va alargando, que se va convirtiendo en una fase cada vez más larga, en parte por la creación de un mercado destinado a los adolescentes, el llamado teenage market, el mercado en base a la música, al consumo y a otros elementos, también por la extensión de la escolaridad
obligatoria que va quemando etapas. De los 8 se pasa a los 10, de los 10 a los 12, a los 14. En España hoy es, en teoría son los 16 el final de la escolaridad obligatoria, en la práctica son los 18, los 20 y en muchos casos mucho más allá, ¿no? Ellos se traducen en macroculturas juveniles basadas en los medios de comunicación de masa y en las industrias del ocio, que tienen una dimensión transnacional. Son como las maquilas de la cultura, ¿no? Son las que exploran el terreno desde los años de después de la Segunda Guerra Mundial. Las industrias del ocio destinadas a los jóvenes exploran el terreno del consumo y después eso se va extendiendo a otras franjas de edad. Y por otra parte, las microculturas, la emergencia de grupos de pares y de asociaciones juveniles que tienen un papel en la identificación de grupos juveniles visibles. Algunos los nombramos, otros no tienen nombres, pero que vemos en el espacio público como grupos articulados con nombre y con identidad y que dan miedo y que por tanto se les intenta controlar. La base del reloj analógico es que hay un rito de cuerda, uno debe darle cuerda constantemente. ¿Cómo se da cuerda al reloj de las generaciones? Bueno, invirtiendo en el estado del bienestar. Es la potencia, por una parte, de los impuestos que a través del estado del bienestar se convierten en educación y también invirtiendo en el mercado, ¿no? Todo lo que se destina al consumo juvenil son los excedentes que el capitalismo maduro produce. Son todo ese dinero que permite ser, digamos, dilapidado, dirían los antropólogos del consumo clásico, en ceremonias de consumo conspicuo. Pero cuando uno no da cuerda, digamos, la juventud se para y cuando viene la crisis, digamos, uno no normalmente se da cuerda para poder hacerte adulto. Llega un momento en que te haces adulto, pero cuando no hay cuerda o no hay energía que alimente ese mecanismo, la juventud se para y se convierte en una etapa intransitiva, que es cuando viene la imagen de Peter Pan. Es decir, la imagen literaria que refleja el reloj mecánico o analógico podría ser Peter Pan, que es la juventud que no quiere o que no puede hacerse adulta. Es el niño que no quiere crecer, que busca un país de nunca jamás, un país artificial, un país imaginario, pero también vivido en circunstancias concretas, en la cual el joven es el héroe revolucionario o consumista, o ambas cosas a la vez, que vive ritos de impasse para no hacerse adulto o para hacerse un adulto postergado, ¿no? El fin de la juventud siempre se va postergando hacia un más allá indefinido. En función de las coyunturas económicas o históricas, se trata de un modelo de juventud orgánica en el que la juventud tiene un rol en la sociedad, pero este rol ya no es unívoco como en el reloj de arena, un rol militar, un rol productivo, sino que es un rol que va mutando en función de las circunstancias, ¿no? Y que a veces interesa a juventudes nini, que ni estudian ni trabajan, y otras veces interesa a juventudes sisi, que estudian y trabajan, como una tesis de grado que ayer nos presentaron, de posgrado que ayer nos presentaron en el COLEF. Peter Pan narra el viaje de la cultura escrita a la cultura visual. Es la era de la televisión, es la era del cine, es la era es la era del rock and roll, ¿no? Es la era de la emergencia de un imaginario infantil y juvenil, o de Walt Disney, ¿no? Sería la contraparte, el país de nunca jamás de los niños son los parques temáticos, el país de nunca jamás de los jóvenes son las macrodiscotecas, por ejemplo, ¿no? O son los centros de los macrocentros de ocio o las raves, donde uno puede imaginar otros tiempos y otros espacios. Es el paso de la galaxia Gutenberg, del libro escrito, a la galaxia McLuhan, la era de los medios de comunicación de masa, de la multimedia, ¿no? Recordad, por cierto, que en la historia de Peter Pan, Wendy le va a rescatar en un país donde hay muchos, domina a los niños, hay piratas, pero los piratas no pintan mucho, en el mundo de los jóvenes hay algún adulto, pero los adultos están un poco al margen,
Pero Wendy vuelve. Hay jóvenes que salen de este Peter Pan y consiguen hacerse adultos y hay otros que se quedan ahí. De hecho, hay algunos que nunca se hacen adultos, ¿no? Que están atrapados en, voluntariamente o obligadamente en esa realidad. El tercer reloj, por cierto, ¿voy rápido explicando los relojes o demasiado lento? Va. El tercer reloj es el reloj digital, que aquí está representado en un PC porque fue la primera imagen que utilicé. En realidad hoy debería utilizar un smartphone o un WhatsApp o algo o cualquier aparato electrónico que marca nuestra vida cotidiana y que siempre tiene. Por cierto, mi hijo de 16 años, él no tiene reloj, no necesita para nada el reloj, su reloj es su teléfono, ¿no? Con su smartphone él vive y sabe dónde está en cualquier momento. Los relojes digitales, así como el de arena lo inventó Mesopotamia, el mecánico, los suizos, los digitales fueron inventados, por supuesto, por los japoneses, ¿no? Todo viene de Asia ahora. Los japoneses descubrieron un mecanismo de baterías que permitía que los dígitos de la manecilla del reloj no se moviera por cuerdas, sino que hubiera unas pilas que por el sistema binario del 0 y 1 pudieran combinarse y se reflejaran en unos dígitos. Es interesante también, además de la precisión que el reloj digital permite, entender cómo el reloj digital es el reloj de la globalización. Hay un tiempo mundial que se establece, la hora. Ya no son las horas de franjas, 24 franjas horarias en el mundo, sino que hay en el mundo digital la hora es la que marca el tiempo. Y ayer lo descubrí, puesto que tenía que enviar un paper a un congreso mundial y el límite era el día 1, pero claro, el día 1 de Japón, que es donde será el congreso, no el día 1 de Tijuana. Con lo cual, cuando ya intenté enviar la ponencia, se había acabado el tiempo y ya no pude, ¿no? Por tanto, el reloj mundial tiene sus inconvenientes. También el inconveniente es de que constantemente estás recibiendo feedbacks, recibes correos de Europa que hoy ahora están a punto de ir a dormir o ya están durmiendo y cuando ya te duermes recibes feedbacks de América y cuando ya estás medio despierto te llega alguien de Asia o de Australia que te pide alguna cosa, ¿no? Es el tiempo que Manuel Castells denomina el instante eterno. El tiempo de Internet es un instante eterno. Es la unión entre la eternidad, la religión digital, todo es posible, y la fugacidad del instante, el que todo pasa, el pasa rey, ¿no? El que cualquier tiempo tiene que ser ahora y ya, y no puedes esperar adentro de un segundo, puesto que ya será demasiado tarde, ¿no? Bien, el reloj digital lo aplico a el tipo de subculturas juveniles que nacen en la era de Internet, que nacen en la era digital, en la cual las informaciones ya no llegan a través de los canales clásicos de la prensa, de la radio, de la televisión, sino que llegan a través del mundo digital y se construyen redes y máscaras de red que conectan a sujetos con edades, identidades y géneros distintos. En toda computadora hay un hardware, esto no ha cambiado, incluso este reloj es mucho más potente que la primera computadora que yo tuve hace casi 30 años, que no tenía disco duro, imaginaros, no tenía, tenía un floppy que se tenía que ir sacar y poner, y era en blanco y negro, y el juego más sofisticado, el de Marcianitos, iba bajando. Era increíble, ¿no? Bien, hay un hardware que son las condiciones sociales, podríamos decir. Todo joven, todo niño sigue teniendo unas estructuras sociales que él no ha escogido, que le vienen dadas por el lugar y el momento en el que ha nacido, que siguen siendo las generaciones, pero ya son generaciones que yo denomino destemporalizadas. Hoy hay un juego. Primero que las generaciones ya no duran 15 años, como decía Ortega y Gasset, sino que a veces duran
un año o medio año, segundos, ¿no? Después de la generación Facebook vino la generación Twitter, después la generación WhatsApp. Cada año, cada tiempo hay una innovación generacional. Y también uno puede identificarse con generaciones del pasado o del futuro, ¿no? Hay joven, hoy la moda de los años 60, de la subcultura, no me viene el nombre, hay revivals constantes que intentan recuperar modas estéticas y comportamientos del pasado, y que hace que ya no haya una correspondencia exacta entre edad y generación, ¿no? Hay niños o posniños que se identifican con generaciones del pasado, y hay adultos que se infantilizan y se identifican con generaciones infantiles. Clases desclasadas. Las clases, por supuesto, no han desaparecido, pese a lo que diga Obama o lo que diga Reagan o quien sea. Las clases siguen existiendo, y en realidad la desigualdad de clases en algunos países es más fuerte que nunca, pero en cambio ya no hay una clara correspondencia entre clase y juventud. Por ejemplo, las subculturas obreras o burguesas que la Escuela de Birmingham analizaba, hoy sería mucho más complicado identificar una subcultura juvenil con una clase social o con una fracción de clase determinada. En parte porque el acceso al mundo laboral, que es lo que marcaba la identidad de clase en el pasado, hoy ya no es algo diáfano, claro y emergente. De hecho, por ejemplo, la precariedad laboral juvenil en España hoy afecta tanto a los jóvenes de la clase media y alta como a los jóvenes de la clase trabajadora. Si es que existe tal clase trabajadora, puesto que la clase obrera hoy es algo muy distinto a lo que era. Géneros transexuales, ¿no? Obviamente, la transición a la vida adulta sigue siendo una transición de género. Uno no se hace adulto, sino que se hace hombre o mujer o lo que sea, pero cada vez más hay una mezcla en las identidades sexuales en estos procesos. Ya las diferencias entre lo que es masculino y lo que es femenino se han difuminado, y aparecen con fuerza los terceros y cuartos géneros, el transexualismo no en un sentido estrictamente biológico, sino en un sentido cultural, que hace que, por ejemplo, el papel de las mujeres en las pandillas sea cada vez más importante y cada vez más trascendente. Etnicidades híbridas, ya no hace falta insistir en ello, las migraciones transnacionales hace que ya no haya solo un viaje de ida, sino que pueden haber múltiples retornos, y que las músicas que se mezclan, por ejemplo, en el rap o el hip hop en Barcelona, el reggaetón, dicen algunos entendidos, el reggaetón más innovador hoy en día se hace en Europa, se hace en Barcelona o en Berlín o en otros, nació en el Caribe, pero o ya no digamos las culturas del manga que surgen en Asia, pero que después se reinventan en otros lugares del planeta, ¿no? Y los territorios desterritorializados, ¿no? Esto hay mucho teorizado en muchos autores, la misma Rosana ha escrito sobre ello. El espacio digital, el espacio virtual, genera unas identidades barriales, locales, que ya no son la cultura de la esquina. La cultura de la esquina sigue existiendo, pero ya no es la esquina del barrio el barrio que visitamos hace el Camino Verde, sino que es la esquina del Facebook o el muro de tu red en la que encuentras amigos con los que has compartido muchas cosas. Bien, una vez este hardware está en el disco duro y se filtra a través de unas culturas hegemónicas que son hiperpoderes. Las culturas hegemónicas son más hegemónicas que nunca, pero ya no están representadas en el rico o en el dictador de turno, sino que a veces son hiperpoderes que escapan de nuestro control y que en realidad no sabemos quiénes son, no sabemos quiénes nos mandan, ¿no? Pensamos que son nuestros gobernantes, pero en realidad no lo son mucho, porque puesto que nuestros gobernantes tienen poco poder, ¿no? Son los poderes de las multinacionales, que en el caso de la cultura juvenil son tan y tan importantes, y que son quienes hacen los estudios mejores y más informados
sobre la juventud, pero que a menudo no son públicos, ni vienen a estos foros a discutirlos con nosotros, ¿no? Y las culturas parentales, que en este caso ya no es la familia tradicional del padre y la madre que mandan en casa, sino que son estos telehogares en los que quienes deciden qué se come, a qué hora se come y cómo se come, ya no es el padre o la madre, sino que puede ser el niño o puede ser la televisión o puede ser otros factores, ¿no? A través de la memoria RAM, uno conecta este hardware con el software. El software es, podríamos decir, el teatro de la cultura juvenil. El teatro de la cultura juvenil, que es un teatro mundial, ya no tiene un único escenario, sino que tiene múltiples escenarios, son las pantallas, son las múltiples pantallas. El teatro de la cultura juvenil contemporáneo son las pantallas en las que las microculturas localizadas, pequeñitas, que cada día surge una nueva, con un líder, con una identidad, con un nombre, y las macroculturas, estas macroredes que están en la, no en la Wikipedia, sino en la Frikipedia, ¿no? La Frikipedia es el lugar de las tribus urbanas, y cualquier grupalidad que se invente en el mundo digital se propone en la Frikipedia y al cabo de unos días ya está presente en el mundo real. En realidad, mundo real y mundo virtual no son mundos separados, sino que son mundos que se juxtaponen. Eso se traduce en un espacio y en un tiempo local y global al mismo tiempo, y en unos lenguajes, estéticas, músicas, actividades focales y redes culturales que tienen en el espacio virtual su espacio de expresión. Y que, como después explicaré en el caso, por ejemplo, de los indignados, esta conexión entre lo virtual y lo real, y lo presencial, entre la plaza y el ágora virtual, para los adultos migrantes digitales es algo separado, en cambio para los niños y jóvenes nativos digitales es algo integrado, ¿no? No son capaces de separar su amigo en el Facebook de su amigo cara a cara en la plaza, ¿no? O su compromiso presencial y su compromiso en las redes sociales. Yo digo como antropólogo que la síntesis entre el software y el hardware es la historia de vida, es el relato de vida que une, como ayer nos contaba Orlandina, une las trayectorias, los itinerarios, con trayectorias fallidas y con vueltas atrás, con lo que José Machado Pais, un sociólogo y amigo portugués, ha teorizado brillantemente en esta forma de transición juvenil de yo-yo, ¿no? En forma de espiral. Ya no hay un reloj de arena que se le daba dando vueltas, ya no hay un tiempo lineal que tú eres niño, adulto, te educas, joven, adulto, sino que es un yo-yo. Uno puede dejar de ser niño muy rápidamente, pero para algunas cosas vuelves atrás y vas a Disneylandia a los 18, ¿no? Uno deja de ser joven cuando encuentra trabajo, pareja y vivienda, y cuando pierdes la vivienda porque no puedes pagar la hipoteca, cuando te rompes con tu pareja o cuando pierdes tu trabajo, vuelves a la vida irresponsable de los jóvenes. Y eso puede pasar a los cuarenta y tantos, ¿no? Algunos autores, psicólogos, hay un psicólogo de Barcelona que está investigando la segunda crisis de la adolescencia a los 40, ¿no? Supuestamente a los 40 hay muchas rupturas familiares, crisis de identidad, misticismo religioso y drogas, sexo y rock and roll, que es lo que caracteriza. El reloj digital puede ser representado en la figura de Blade Runner, o más bien del replicante, ¿no? Que es una película que todos habéis visto. No sé cuántos de aquí han leído la novela, que os recomiendo, que es también fascinante. Se publicó el año 68, un año emblemático en la historia de la juventud, y que narra este combate entre los androides y los humanos. Estos androides, mitad humanos, mitad máquinas, que tienen mucha fuerza y mucha inteligencia, pero que no tienen el control
sobre su propio destino, que no saben quiénes son, que buscan su pasado y buscan su futuro y que se revelan como única forma de buscar su propia identidad. Nos referimos, por tanto, a una juventud líquida. No hace falta que diga quién, de quién viene ese término. Porque la juventud, digamos, en estado sólido era el reloj de arena. El estado sólido sería el reloj mecánico, el estado líquido, y después viene el estado gaseoso, que será la próxima etapa, ¿no? Esta juventud que flota por el aire, ¿no? Pero lo líquido es una juventud en la cual los jóvenes son los esclavos felices de la contemporaneidad, puesto que lo tienen todo, no, en la mayoría de las situaciones no pasan hambre, tienen educación, tienen algo de dinero para sus gastos, pueden navegar, incluso tienen celulares, pero en cambio no tienen poder en absoluto. Nunca como ahora habían tenido tan poco poder niños y jóvenes para regir sus destinos, para influir en la toma de decisiones que les afecten, para poder incorporarse al mercado laboral en buenas condiciones, ¿no? Para hacer carrera. Y por tanto se convierten en unos esclavos felices que están ahí y que ya no viven ritos de paso, ni siquiera ritos de impasse, sino que viven lo que yo llamo ritos de losección, que es un juego que había en la nave espacial Star Trek, una sala de Star Trek donde iban a hacer juegos de realidad virtual. Es un juego de rol, ¿no? Imaginan a ser adultos, pero que nunca lo van a ser, o quién sabe cuándo lo serán, ¿no? Hacen ver que son mayores, pero en realidad no lo son, ¿no? Juegan a ser adultos. Y el resultado final, más que un joven infantilizado, es un adulto juvenilizado. Es decir, lo característico del reloj digital es que todos quieren ser jóvenes. Es que hay unas industrias biomédicas que seguramente son hoy las más potentes en términos de beneficios económicos, cuyo único objetivo es encontrar el elixir de la eterna juventud, que hoy ya no es un elixir, una alquimia, sino que hoy es pastillas, hoy es deporte, hoy es biotecnología, hoy es operaciones de cirugía estética, hoy es el anti-aging, ¿no? Y hoy es publicidad. Es decir, todos buscamos rejuvenecernos precisamente porque los auténticos jóvenes los hemos dejado al margen y los hemos situado en una cárcel muy, 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 muy bonita y con muchas cosas para divertirse, pero sin que tengan ahí una capacidad de ser ellos. Con lo cual, nos convertimos en Blade Runner. Los Blade Runners son cazadores de replicantes. Nos sentimos atraídos por los replicantes, como Harrison Ford en la película, que se enamora de una replicante, pero en el fondo los buscamos aniquilarlos. Rachel, exacto, Rachel, es la replicante bellísima, que al final él la salva, Harrison Ford la salva, no la mata, pero al resto de replicantes los extermina, ¿no? Es lo que hacemos con los jóvenes. Algunos los salvamos porque nos interesan, hay un Mark Zuckerberg que se hace millonario, hay un trendsetter, un cazador de tendencias que Apple o Microsoft o quien sea lo contrata para que le diga qué hacer, pero al resto de niños y jóvenes los tenemos ahí aletargados sin poder hacer nada. El mundo, por tanto, de Blade Runner nos narra el paso de la cultura visual a la cultura multimedia de la galaxia McLuhan. Aquí pone la galaxia Gates, esto está ya bastante de modé. Deberíamos hoy hablar más que de Zuckerberg, pues del fundador de WhatsApp, del último invento tecnológico que no sabemos cuál es, pero que nos está llevando a una constante modificación de las temporalidades infantiles y juveniles. Bien, una pausa. Bien, en realidad son las 10:50 y ya debería acabar, pero estoy en la mitad justamente, entonces no sé qué hacer. ¿Cuánto tiempo seguimos? ¿20 minutos? ¿Un cuarto de hora? Bien,
Ahora viene, hemos visto la evolución de las temporalidades juveniles. Veamos un contraste entre dos modelos, que son las dos últimas generaciones que yo utilizo como juego para teorizar, que son la generación arroba y la generación hashtag. La arroba, iré rápido porque ya la conocéis muchos de vosotros, se conceptualizó en un artículo que se publicó el año 2000, se basaría en el acceso, nos narra la primera fase de de Internet, el Internet 1.0, y significa o alude al acceso universal, pero desigual, a las TIC, la globalización de la cultura juvenil y un proceso de equidad de género, una tendencia más bien. De hecho, la arroba, como sabéis, se utiliza como símbolo masculino y femenino al mismo tiempo. Ahora no pasa. No pasa. Debe haber algún problema con la pila. Ahora, el contexto es la transición al capitalismo postmoderno o a la era de la información. La globalización económica de signo más que neoliberal, ultraliberal, que se consolidó en los años 90 a través de la creación de las grandes redes mundiales del Banco Mundial, etcétera. La globalización cultural, la era de las marcas, la era de las grandes marcas, de las franquicias, de las tiendas de moda, que son las mismas en Tokio, en Barcelona y en Tijuana o en San Diego. La era de las migraciones transnacionales, la expansión de Internet. El paso del correo electrónico como un elemento para academia e inteligencia militar a un correo electrónico o un chat que al uso de toda la población. También es la era de los novísimos movimientos sociales, el origen de la antiglobalización o del altermundialismo, primero en Seattle y después en Porto Alegre. La extensión de la escolaridad post-obligatoria, que se va extendiendo hasta fases subsiguientes de los 14 a los 18 años, y lo más importante en este caso, la extensión del periodo de juventud en un doble sentido, no solo hacia la vida adulta, la juventud se expande hacia el mundo adulto. En Europa, las encuestas de la juventud, que empezaron a ser de los 15 a los 24 años, después fueron hasta los 29 años y hoy son hasta los 34 años, y se plantea extenderla hasta los 39 años, ¿no? Con lo cual, yo siempre digo, la juventud dura hoy más que la edad adulta. Y también el segundo elemento es que se extiende la juventud hacia la infancia, es decir, de los 10 a los 14, los llamados teenagers o los niños preadolescentes, como mi hija, hago trabajo de campo cada día en mi casa, están imitando a los jóvenes. Ya no ven programas de televisión infantiles, ven programas de televisión juveniles. Saben qué ropa quieren. Yo, con 14 años, mi mamá me escogía la ropa, yo no tenía nada que decir. Hoy, en realidad, mi hija escoge su ropa, pero es que a veces incluso escoge nuestra ropa, decide qué vestimos los adultos, ¿no? Y digamos en muchos y no digamos ya en el mundo digital, aunque supuestamente no pueden tener Facebook hasta los 16, creo, en realidad todos los niños de la clase de mi hija tienen Facebook, ¿no? Hay una alegalidad ahí muy interesante y se comportan en Facebook como si fueran personas bastante bastante responsables a veces, ¿no? Bien, hay estos son, diríamos, el contexto de la sociedad red, el contexto de el significante de lo que significa la arroba, que es un término que proviene del árabe y que en realidad el descubrimiento de América aportó mucho ahí en esa historia, puesto que narra era un símbolo de medida volumétrica que se aplica de la corona de Castilla y de Aragón, se expande a América, se utiliza en el comercio transatlántico, y en la era de la globalización, al final del siglo XX, cuando se busca un símbolo para dividir el nombre del apellido de los correos electrónicos, ese símbolo que estaba en los teclados mecánicos se utiliza para aplicarlo a la era de Internet. El significado
perdón, es que el significado de la arroba sería la generación digital, la que crece en la era de Internet y se educa a través de los juegos, de los aparatos electrónicos, de los videojuegos básicamente, ¿no? De la Game Boy, de la PlayStation, se educan en ese lenguaje digital desde que son niños, ¿no? Que Dan Tapscott califica como la cultura de la interacción. El mundo digital forma parte de sus redes mentales, de sus redes neuronales. Las tendencias de la generación arroba son la transición de la generación X al arroba, del espacio local al global, del tiempo real al tiempo virtual, del sedentarismo al nomadismo en términos de Maffesoli o de la tribu a la red. Perdón. Ay. Y la segunda generación, la contrastante, y ahí, digamos, me quedaré, la denomino generación hashtag, o número, como lo decís, en América Latina. Se basa en un estudio sobre la generación indignada, las protestas que hubo en España en el 15 de mayo, después del 15 de mayo del 2011. La noción de multitudes inteligentes, de smart mobs, es decir, las colectividades que se levantan y que ocupan las ágoras ciudadanas, el centro de las ciudades, son los jóvenes que van al centro, no el centro que va a los jóvenes. La identidad postdigital basada en los avatares, en la web 2.0 y en los wikis y en los globs. La generación postglobal y las protestas mundiales que como un tsunami se expandieron por el mundo desde el 2011 hasta ahora. El contexto es la crisis financiera internacional. La anterior era una expansión del capitalismo informacional, en este caso es una retracción, que en el fondo es una reestructuración de las economías de escala, un retroceso y a veces un desmantelamiento del estado del bienestar, que en Europa, como el lunes comentamos con Martin Oppenheim, hay un proceso de puesta en crisis de las conquistas del estado del bienestar. La expansión de las redes sociales del Internet 2.0, ya no es el correo electrónico lo que predomina, sino que son las estructuras de blogging, de microblogging, Facebook y Twitter como las más importantes, pero otras muchas. Una globalización desigual, una crisis de la hegemonía euroamericana que todavía no tiene una alternativa clara, nuevos focos de la cultura juvenil, hoy los elementos más innovadores en las subculturas, en las tribus urbanas, vienen de Asia, de África y también de América Latina, movimientos indignados a escala global, cultura juvenil postglobal y juventudes yo-yo en términos de Machado País, como decía antes, ¿no? Juventudes que se amplían y se retraen y en momentos de crisis se amplían hasta límites insospechados, ¿no? De eso se denomina la web social, ¿no? La web es la telaraña, es como una telaraña social en la que uno puede ir construyendo redes hasta agotarse, pero también la red, la telaraña te atrapa y no puedes salir de ella, ¿no? Es como una cárcel. Datos muy concretos, evolución de las tasas del desempleo en España en este periodo. Veis que así hay un aumento del paro entre los adultos, pero sobre todo hay un aumento del paro entre los jóvenes y sobre todo entre los adolescentes. Los adolescentes de 16 a 19 años son expulsados totalmente del mercado laboral, llegan al 71% de paro, yo diría que incluso es más, ¿no? Son el símbolo de los ninis, ¿no? O, en este caso, los NEETs europeos, Not in Education, Employment and Training, tasas de la Unión Europea, en España, Cataluña, el 20% de NEETs, España, el 18% de NEETs, ¿no? Según las estadísticas oficiales. El hashtag también tiene una historia interesante, la almohadilla numeral o tag, que es una etiqueta que se propuso para etiquetar, o gato, en cada país tiene un nombre distinto,
para etiquetar un metadatos que tienen un origen común y es en torno a un tema. La movilización por temas serían, en este caso, lo que significaría el hashtag. Se usa en Twitter o en otras redes sociales para marcar las tendencias de una conversación, para que todos hablen un poco, para coordinar el tiempo de las conversaciones, ¿no? Y de hecho, el gran interés es que el trending topic del hashtag se ponga de moda y, por ejemplo, los indignados, enseguida hubo un boom de hashtags sobre la revolución, Spanish Revolution o Acampada Sol, Acampada Barcelona, que se convirtieron en los más seguidos. El hashtag, de hecho, el hashtag se popularizó en California, muy cerca de aquí, el año 2009, si no me equivoco, cuando hubo unos incendios y sirvió para prevenir y para, digamos, combatir los incendios de California de esa época. Y desde Twitter se fue difundiendo en otras redes sociales. Y sobre todo a nivel mundial, fueron las protestas de la primavera árabe de España, de Occupy Wall Street y de la protesta chilena, brasileña y mexicana, el Yo Soy 132, lo que popularizó el hashtag como un elemento de ciberactivismo, no solo como un elemento de consumo o de trivialidad, sino como un elemento de movilización colectiva muy importante. Yo lo aplico a la generación que podría denominarse la generación hiperdigital. Es decir, ya no es la generación que creció jugando a la Game Boy, sino que es la generación nacida en los 90s o a principios del 2000, educada plenamente en la era digital, cuya llegada a la juventud en torno al 2008-2010 coincide con la consolidación de la web social desde el punto de vista tecnológico, pero también con el boom de las redes sociales como Facebook y Twitter, y sobre todo con la crisis económica que dificulta o retrasa su transición a la vida adulta, ¿no? Es como si es una extraña coincidencia, cuando ya no puedes ser adulto, no te dejan ser adulto, te ponen ese mundo de las redes sociales, que es como un país de nunca jamás en el que uno puede entretenerse y puede jugar a ser adulto. Por cierto, es muy interesante la evolución de Facebook desde una red social elitista de la universidad más elitista de los Estados Unidos, como es Harvard, en el seno de una subcultura juvenil muy importante, como las fraternidades y las sororidades, los campus norteamericanos, que después se extiende a otras universidades de élite. En Europa llega primero por Oxford y Cambridge, después a todas las universidades, y hoy ya en las universidades europeas ya casi no se usa, y quienes más usan Facebook en Europa son los niños. Primero se expande a los adolescentes y después a los preadolescentes, ¿no? Hay como una expansión del centro a la periferia, de las clases privilegiadas a las clases populares, de los adultos a los niños. Bien, no me extiendo. Las tendencias de la generación hashtag serían de la generación arroba, la era de Internet 1.0 y del correo electrónico, a la generación de las redes sociales o de la web social, del espacio global al espacio global. Con la crisis hay una vuelta a lo local, hay una conexión muy radical, una protección, una vuelta al pequeño grupo, a las bandas, a las tribus, donde la relación cara a cara es más importante. Del tiempo virtual al tiempo viral, las redes sociales permiten que cualquier tema, trending topic o hashtag, se expanda viralmente a una velocidad insospechada. Del nomadismo al translocalismo, a vivir al mismo tiempo, por ejemplo, estas familias migrantes transnacionales que vives en Barcelona o en Quito o en Tijuana y en San Diego, están más cerca, pero hay una identidad translocal para muchos jóvenes, por ejemplo, catalanes que hoy están viviendo en Londres. Dirijo una tesis sobre el llamado exilio juvenil. Los jóvenes de alta formación son los más privilegiados, los hiperformados, los que tienen que viajar a Berlín o a Londres porque no encuentran trabajo en España, y viven a caballo entre los dos mundos, ¿no? Se conectan a diario por Skype con sus familias, con sus amigos, viven en Londres o en Berlín, pero con un vuelo
barato de EasyJet o de las compañías de bajo coste pueden estar al cabo de poco tiempo en Barcelona. Y por último, dice Gasteiz, de la red al rizoma, ¿no? La red como estructura global se convierte en un rizoma, en un tallo, con una parte muy importante que es invisible, que es subterránea, que se ramifica por múltiples espacios y que conecta niños, jóvenes, movimientos de protesta de todo el mundo de forma veloz y a veces extraña. No me queda tiempo de exponer los estudios de caso que quería ilustrar, unidos por la marca Tribus Urbanas en Barcelona a través de la fotografía, estilos, escenas, objetos y consumos de las franquicias de las pequeñas tiendas de barrio, unidos por el flow, jóvenes Latin Kings y nietas que convierten su rivalidad en música y que cambian los tiempos de las bandas latinas de Antonio Machín a las bandas latinas tal como son vistas en España como enemigo público número uno, ¿no? Más peligrosas que cualquier mafia. Y por último, unidos por la indignación del primer hashtag que alguien propuso en la tarde del 15M para ocupar la Plaza del Sol, el centro de Madrid. Por cierto, la Ciudad del Sol es una de las primeras utopías de Tommaso di Campanella, que medievales, que exponen otra ciudad ideal. Una curiosa alianza entre generaciones alternas, el teórico o el ideólogo de la indignación es un viejito de 90 y pico años que murió, que en realidad yo propongo que es una alianza de viejos y jóvenes contra los adultos, porque el poder adulto es lo que expulsa a los jubilados y a los jóvenes ninis del mercado laboral y del poder. Nosotros los indignados somos la generación perdida, no somos los ninis, en realidad somos los sí-sí-sís. Estudiamos, trabajamos y además nos comprometemos, ¿no? Dicen los indignados. Los lemas, como el primero que Valenzuela utilizó para el congreso que se hizo hace un tiempo, no somos antisistema, el sistema es anti nosotros. Las acampadas que se expanden viralmente, el mapa de las plazas, un mapa físico y también un mapa virtual, el ágora colectiva, y el mapa de las de los tweets, como la noche del 25 de mayo, que es cuando ya se difundieron las acampadas por todo el territorio peninsular. Esto es un mapa de los tweets que se enviaron ese día, ¿no? Y se ve cómo Barcelona, Madrid actúan como centros neurálgicos, pero las ciudades universitarias, según un miembro de nuestro equipo, son las que actuaron de eje impulsor de esa protesta, ¿no? Donde había jóvenes universitarios, ahí tuvo éxito el 15M. Los actores, los lemas, las ideas, game over. Hay un uso intensivo de las metáforas de los juegos de la Game Boy y de la PlayStation. Un dato interesante aquí que quiero que veáis. Sí, eran protestas intergeneracionales, pero en cambio los que acampaban eran jóvenes y más muchachas que muchachos, ¿no? Fijaros la encuesta que se hizo en Barcelona al respecto. En cambio, los visitantes de día eran mucho más intergeneracionales. El uso de los tweets, la marcha popular indignada que cual peregrinación a Santiago de Compostela posmoderna ocupó, llegó al centro del debate. Y no solo en Madrid sale el sol, ¿no? La idea de que cualquier protesta hoy no solo es local, sino que es inmediatamente global. La evolución del 15M a las mareas ciudadanas. Y como conclusión, muy rápidamente, comparando las dos generaciones que he resumido y he sintetizado, la generación arroba y la generación hashtag, en dos coyunturas históricas, tecnológicas y económicas distintas, en un contexto de la sociedad red a la web social, del capitalismo informacional a lo que un geógrafo denomina el capitalismo salvaje, David Harvey, de la nueva economía a la recesión,
el significante del arroba como medida volumétrica al hashtag como medida numérica, del Mediterráneo a Europa, de la navegación a la conectividad y movilidad mundial, y el significado del digitalismo al hiperdigitalismo, de la globalización a la localización, del unisexualismo al transexualismo, del pásalo, que fue la protesta tras el atentado terrorista del 11M en Madrid, al trending topics, ¿no? Los rasgos, ya los he dicho, del tiempo virtual al viral, del nomadismo al translocalismo, de la red al rizoma. Y ejemplos de estas tendencias, de las subculturas a las escenas, yo no sé si hoy podemos seguir hablando de subculturas, de la antiglobalización al altermundialismo, de las comunidades virtuales al microblogging, de los teenagers y los jóvenes adultos a los tweenagers y los adultescentes, esos adultos que son más adolescentes que adultos, y de las biografías Peter Pan a las biografías replicantes, que son las que ustedes tienen en mano y que espero que puedan recoger en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carles, por esta contribución. Y ahora vamos a abrir para las preguntas de ustedes. Hacemos una rodada, primera y después. Marieta. ¿Dónde está el micrófono para Marieta? Ah, sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu conferencia. Yo quisiera hacer dos breves intervenciones, más bien dos preguntas. Y es, bueno, yo siento que hay como dos exposiciones distintas a lo largo de tu conferencia, y voy a centrarme como en esa primera parte y luego como en la segunda. Y en la primera, cuando tú tomas el tiempo para mostrar eso que sucede tan complejo, que hemos conversado, que no sé si infancias y adolescencias y juventud, etc., adultez y demás. Y es, pues, el lugar que tendría tomar la noción de tiempo, la categoría de tiempo para hacer ese nivel analítico, ese nivel de comprensión. Y te lo digo por lo siguiente, porque finalmente cuando uno toma el tiempo crónico, el tiempo del que va con el acontecer de la vida, o con lo mesurable o con lo que transcurre, puede perderse también la posibilidad de ver otros tipos de tiempo, y que creo que en la ponencia a mí me harían falta, y te quería preguntar sobre eso. Y es uno sobre lo que llamaríamos el tiempo fenomenológico, que sería más bien el tiempo de la existencia, que es el tiempo del transcurrir del individuo alrededor de las experiencias que lo configuran como niño o como joven o como colombiano o como europeo o como indígena, ¿no? O sea, ese es un tiempo que te configura en lo que se podrían llamar las identidades, en plural, personales, culturales, que no es identidad, no es lo igual, ¿no? Que quisiera que quedara claro en eso. Pero también diría que en esa idea del tiempo hay un tiempo histórico que hace parte de lo que configura las memorias o las experiencias vividas en relación con la pertenencia a unos lugares específicos que te hacen construir precisamente esos lugares de la memoria que te hacen configurar como persona, ¿no? Como ciudadano. Esa sería mi primera pregunta. Es decir, si solo nombrar esos, o sea, si uno no termina en una trampa, a pesar de que en tu discurso todo el tiempo dices no es un tiempo sucesivo, no es un tiempo cronológico, el tomar la figura del tiempo y quedar en el cronos no tiene esos riesgos, porque creo que se pierde esa idea de preconfiguración y configuración del individuo, del sujeto, sobre lo que es su construcción de existencia. La segunda pregunta, ya menos filosófica, disculpa, y es frente a la exposición que tú haces ya con las redes.
A mí me genera un poco de como de preocupación. Yo no sé si sería la palabra preocupación. Me interrogo, más bien quisiera decirlo así. Cuando tú haces esa exposición frente al joven y me pregunto, trato de ver a los jóvenes que yo conozco desplazados, trato de ver a los jóvenes de la inequidad, de la desigualdad, y te digo que yo no logro verlo allí. Yo no estoy diciendo que los jóvenes indígenas no conozcan un celular, no estoy diciendo que los jóvenes desplazados o los jóvenes que han tenido la experiencia de migraciones de la dictadura no conozcan y no hayan utilizado precisamente las redes para hacer resistencia, pero siento que en la exposición se pierde esa posibilidad también de ver el entramado de las desigualdades y de las inequidades y de la vida precaria para poder entender a los jóvenes desde otros lugares. Y en segundo lugar, decirte que no veo que los jóvenes utilicen las mediaciones para hacer resistencia, ni emancipación, ni transformación. O sea, veo consumo en la exposición. Profesor José Manuel Valenzuela. Simone. Gracias. Bueno, Carles, cierre con broche de oro, definitivamente. Me gustó mucho tu presentación. Y también quisiera un poco colocar el tema del tiempo de entrada. Y ese otra vez regresando a la idea del tiempo social que planteaba ayer con la exposición de Orlandina. Yo crecí aquí a un ladito de Tijuana, en un pueblo que se llama Tecate, que es más famoso por la cerveza. Y tenía en aquella época 5.000 habitantes y tenía una fábrica, una empresa industrial que fabrica la cerveza, aunque ya no es nuestra, ahora es de Heineken. Pero la cervecería era el corazón económico y el organizador social del pueblo. Entonces el tiempo había dos tiempos que circulaban en el pueblo. El tiempo sacro, donde el tañido de la campana le daba sentido para los devotos, pero el más importante era el tiempo industrial, que lo marcaba el pitido de la cervecería, que sonaba a las 6, 6, 15, 7, 12, 1, 4 y 9 y media de la noche. El último pitido implicaba que todos teníamos que meternos a las casas a dormir. Entonces este tiempo industrial, que tenía que ver, los pitidos tenían que ver con levantarse, las horas de entrada a la fábrica, la hora que las madres iban por los niños a la escuela, un poco esta organización diferente al referente específico del reloj, y que en el caso particular, en El Hombre de la Rosa de Humberto Eco, hay un tiempo también monástico, ¿no? Que no se mueve bajo estos parámetros. Pero lo que quiero ir es que curiosamente el Cronos del pueblo era mi padre, porque era obrero de la cervecería y él le tocaba activar el silbato de la cervecería. Entonces en varias ocasiones me tocó escucharlo indignado, ¿no? Porque la otra persona que también le tenía esa función no había activado a tiempo el reloj, el pitido de la cervecería, y la gente en automático movía sus relojes cuando escuchaba el pitido de la cervecería. Entonces eso me permitió relativizar muy temprano la idea de un tiempo como condición cronológica única. Entonces el que alguien se quedara dormido y activara el pitido, y ese tiempo era más importante que lo que marcaban los relojes de la gente. Entonces, pensado ahí la idea del tiempo y cómo colocamos un tiempo social amplio y un tiempo individual, la idea esta que tú colocas en lo que tiene que ver con el momento y lo infinito, o tú hablabas el eterno instante. El tema del eterno instante, traducido al referente que colocas de Blade Runner, cuando el réplico 6-6 dice al final, ante el fracaso de su embate, dice: todos estos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia. Entonces la idea de la lágrima como el tiempo o la vida, el individuo, y la lluvia como lo amplio, lo social, parecería indicar sí ese desdibujamiento de lo específico frente a lo colectivo, ¿no? Y una idea también de un tiempo particular que se subsume en algo mucho más amplio que lo rebasa, porque justo en ese momento él está hablando del tema de la muerte. Entonces,
Colocadas así las cosas, desde estos referentes, un poco la idea sería regresar a esto que tú planteas, que me pareció brillante, en términos de cómo se recoloca el tiempo individual frente a esos múltiples tiempos sociales, donde más allá de lo digital estamos hablando de formas de control, de organización, ahora en algunos países incluso también de control sobre los tiempos específicos que los jóvenes empezaron a armar desde el internet y los mundos digitales, mecanismos de control, de persecución, toda esa otra parte que está de un ordenador, que digamos en el sentido de tratar de imponer un orden desde el poder sobre el ordenador, que de alguna manera organiza las redes sociales de las y los jóvenes. Entonces, me gustaría escuchar una reflexión tuya sobre esto, como primer momento. Y lo segundo tendría que ver con dos conceptos que me generan mucha incomodidad y que yo sé que tú tienes una visión mucho más matizada y que ya lo hemos venido señalando aquí en estas reuniones. El concepto del nini, que obviamente es una caja negra y que dentro del registro de los nini están los nietos de Carlos Slim y están los jóvenes de las favelas que andan buscando trabajo. En fin, es una heterogeneidad tan enorme que, digamos, como categoría socioantropológica realmente no nos sirve de mucho. Sin embargo, efectivamente inicia en España, nos llega desde los mundos mediáticos y aquí incluso se ha asumido en algunos sectores de la academia de una forma sumamente acrítica. Entonces sí me gustaría escuchar una reflexión tuya un poco más amplia. Y el segundo concepto que me genera también mucha incomodidad es el de la tribu, ¿no? ¿Eh? Las tribus. Este concepto de Michel Maffesoli que efectivamente es interesante cómo después para la segunda edición reencuentra ese mundo de las tribus que en algunas ocasiones también utiliza lo salvaje como parte central de esa búsqueda de Europa que encuentra otra vez en América esa condición un tanto del salvaje. Y es interesante porque en el trabajo, en el prólogo que escribe, recuperando esta idea de América Latina y lo juvenil, la socialidad, la falta de estructuración, todas esas cuestiones que conoces muy bien, curiosamente no cita ni un solo de los trabajos que han hecho investigación, ni el tuyo, sobre América Latina, solo cita dos y muy mal. El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que de por sí ya tiene graves problemas, uh-huh. Y Roberto da Mata, Carnavales, Héroes y Malandros, colocando al Carnaval de Río como el mejor ejemplo, cuando si hay algo ahí pautado es el Carnaval del Río, y no irse, por ejemplo, a las escuelas, los ensayos, o en otros lugares donde realmente es mucho más interesante como expresión más legítima que esta dimensión donde hasta los condones te regalan cuando vas entrando al Zambódromo, ¿no? Entonces ahí había más allá de la dimensión específica que sí alude a la condición un tanto salvaje, esta exotización latinoamericana que está presente en el trabajo de Maffesoli, y sobre todo si podemos pensar realmente desde una dimensión de socialidad donde es la argamasa emocional la que, y no hay estructuraciones sociales, sobre todo cuando vemos con gran brutalidad los procesos de exclusión latinoamericana. Obviamente no te estoy imputando a ti los desvíos y sesgos ni de Maffesoli ni del concepto de nini, pero sí me encantaría escuchar una reflexión tuya desde este lugar de enunciación que estás trabajando sobre estos conceptos. Simone, aquí. Gracias por compartir todo eso con nosotros y el tema de los de las temporalidades. Hay un historiador francés llamado François Hartog que habla sobre régimen de temporalidad, la forma como las sociedades manejan presente, pasado y futuro. Y cuando dice sobre una generación destemporalizada, pienso que es eso, que la forma como hay revivals, una cierta moda por cultuar un pasado. En Brasil, por ejemplo, hay muchos jóvenes que nacieron en los 90, o 90 más o menos, pero cultúan los 80. La música de los 80 como si fuera una generación en los 80 que era más politizada.
porque para ellos, ellos no son politizados y asumen eso como una autocrítica, no somos politizados, pero los 80 eran. Y yo les digo, en los 80 pensábamos que no éramos también tan poco politizados, porque en los 60 era nuestro referencial de politización. Entonces, mi pregunta es, quería escucharte un poco más sobre esa generación de indignados en España, saber cómo manejan ese pasado, en verdad, esa relación entre presente, pasado y futuro. Pablo. Aquí. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Carles, por la conferencia. Realmente, bueno, coincido con lo que se dijo antes. Digamos, José Manuel, creo que fue excelente y una muy buena última conferencia para esta escuela, para estas jornadas, para este postdoctorado. Así que muchas gracias, Carles. Siempre es un placer escucharte. Tenía algunas preguntas y comentarios. Dos coincidían con lo que dijo, digamos, José Manuel, así que no voy a ahondar en eso, pero si bien tú lo mencionaste al pasado, o sea, empiezo por esto para hacerlo más rápido, si bien tú como que lo mencionaste un poco al pasar y creo que no coincidiendo, pero este tema de los nini, creo que está bueno, o sea, plantearlo y desde este espacio con una visión crítica, no solo creo yo porque es una noción tan heterogénea y tan poco descriptiva que entonces no dice nada, digamos, si yo en una misma noción estoy englobando a los hijos de Carlos Slim y a los que están en la frontera deportados, digamos, con HIV o con cualquier otra cuestión, bueno, ahí digamos no, pero no solo por eso, sino porque creo que está bueno avanzar, y en algunas conferencias un poco hablamos de eso, en qué significa hoy trabajar, qué significa hoy estudiar para los jóvenes. O sea, creo que casi ningún joven te diría que no estudia ni trabaja, o al menos esa sería como una primera respuesta, y luego te diría, no, yo sí hago esto, bueno, yo me formé en el barrio, mis saberes, yo imito, o sea, de hecho, estar en las llamadas pandillas requiere una formación fuertísima y una educación de pares fuertísima, digamos, o sea, un saber hacer. Digo, yo voy a una pandilla y no me sé comportar, quiere decir que hay un saber que no tengo. Entonces, digamos, cualquier tipo de socialidad requiere un saber, aunque sea más o menos formalizado, ¿no? Entonces creo que ahí también hay una discusión, y obviamente lo que es trabajo, ¿no? Que hoy en día si uno equipara trabajo a empleo, estamos listos, digamos, ¿no? O sea, no estamos describiendo una parcialidad social muy, muy fuerte. Entonces, una, digamos, coincidiendo un poco y avanzando con esto. Tenía otra pregunta que, digamos, entonces, esto era lo que iba a decir, y ya, digamos, José Manuel planteó, y tenía otra pregunta que tiene que ver con, vos en un momento dijiste, las juventudes son esclavos felices, porque, bueno, supuestamente tienen un acceso ahí con lo que dijo Marieta, ¿no? Sin duda que hay una clave de desigualdad que tú la planteaste en un momento, pero quizás estuvo después más invisibilizada en algunas partes de la exposición, que creo que es fuerte, pero no iba a eso, que creo que vamos a coincidirlo rápidamente, y que fue más como un foco que no existe, pero sí a esto de que tienen poco poder, ¿no? Que es una cuestión también, yo lo leí en varios autores y no coincidiría tanto con esto, o sea, no coincidiría tanto con esto en el sentido de que tienen menos, o sea, digamos, parecían estar mucho más subordinados en muchas cuestiones, ¿no? Pero sin embargo, al menos en América Latina y obviamente, digamos, en otros países también, hay una emergencia de la capacidad juvenil de innovación, de creación, de agencia, podríamos decir, de movilización, de organización, que es muy fuerte. Entonces, y que inclusive atraviesa sectores sociales en forma transversal. Entonces creo que ahí también hay una discusión que para mí se merece dar, en torno de qué sería que las juventudes tengan poder hoy y qué significa tener poder o poder para qué. Entonces creo que ahí hay una cuestión política fuerte, ¿no? Hablando en un plano más sociopolítico que me parece fuerte. Y lo último,
digo, hay bastante más cosas, pero lo último tiene que ver con la cuestión de los consumos. Pero antes iba a decir, no, o sea, dudaba porque estoy viendo mis apuntes, y no, y creo que sí, lo que está muy bueno es el énfasis, digamos, generacional y cómo vos tocas el tema de las generaciones y los tiempos. Eso me parece muy, muy sugerente. Inclusive creo que ahí hay una consolidación, digamos, conceptual muy, muy buena y muy fértil para poder trabajar. Pero lo último que iba a decir tiene que ver con esto de los consumos, ¿no? O sea, y cómo hoy, inclusive, digamos, el acceso o decir, no, uno no puede ver esto en una clave unidimensional, ¿no? Digo, como puro consumo o como resistencia, y el consumo como una adaptación y la resistencia como, digamos, emancipación o como se quiera llamar, ¿no? Digo, si desde los movimientos en San Pablo, ¿no? De estos, digamos, rolesinios, jolesinho sería para hablar más exactamente, a donde hay un desafío al consumo, digamos. Uno podría ver estos jóvenes como jóvenes consumidores que simplemente lo que quieren es más consumo. Están ahí denunciando que su consumo es insuficiente. Sin embargo, no es eso. Entonces creo que ahí hay una cuestión interesante para ver el tema de los consumos y el tener éxito como una vía de consumo y de integración y de acceso, que creo que las propias juventudes de sus prácticas las están cuestionando. Y uno podría meterse a toda la, digamos, cuestión de los prosumidores, los procesos de producción y consumo, e irse por esas ramas, pero también uno podría ver cómo estos consumos también implica una resistencia, el proceso de apropiación. Entonces, producción, apropiación, consumo, creo que son dimensiones mucho más fluidas, mucho más integradas, más líquidas o más gaseosas, como se los quiera llamar, pero creo que hay que, digamos, abordarlas más desde estos grises, ¿no? Y no tanto como, digamos, cuestiones lineales. Eso. Mira, tenemos dos personas escritas, tres, cuatro, pero vamos ahora a cerrar una con estas dos ya inscritas, una primera ronda, que es, ¿cómo es tu nombre? Rosana, y después Héctor. Susana, y después Héctor Fabio, y hacemos después una otra ronda. Sí, hola, yo voy a ser muy, muy breve. En la construcción que tú haces de la generación hashtag, me dio la impresión como que se plantea en algún sentido como una cultura hegemónica entre la juventud, no sé, occidental, y pensando en los países más pobres, donde los niños no reciben en la primera comunión un celular, donde hay regiones, aunque México sea todo territorio Telcel en la publicidad, hay regiones donde no llega la señal de ninguna manera, ni de teléfono y mucho menos de internet. Me preguntaba si adviertes otras generaciones que confluyen también con esta generación hashtag y cuáles serían esas características, cómo configuran sus sociabilidades que no son virtuales, en tanto no tienen acceso a eso. Si esta generación X sería una construcción porosa, ¿Y qué pasaría con los que son excluidos de esa generación hashtag? Es decir, ¿cuáles son las confluencias generacionales que se dan en incluso en todos estos tiempos que yo llamo históricos que tú has planteado, ¿no? Pero me interesa más como esta confluencia en la generación hashtag. Gracias. Héctor Fabio. Gracias. Pues te pido este favor, si es posible profundizar un poco más, digamos, con algunos comentarios sobre las protestas de los jóvenes, estas protestas últimas que tú planteas, y digamos, la política, el poder político y el poder social de los jóvenes. Gracias. Carles, cerramos la ronda ahora. Después hacemos otra, tenemos tiempo para una otra. Bueno, muy bien, muchas gracias. No es fácil cerrar una semana que empezó muy alto y se mantuvo en las alturas, y hacerla con un cansancio acumulado mío y vuestro,
pero vuestras preguntas me sugieren, me dan energías para repensar algunas de las categorías y de los contenidos. De entrada, debo decir que así como me entretuve mucho en la primera parte de la charla, la de los relojes y Tarzanes y Peter Panes, aunque algunos de vosotros ya la conocíais, pero entendía que la había en la sala otras personas que no la conocían y que quizá valía la pena repasarla, no tuve tiempo de exponer bien la segunda parte y tampoco tendré ahora la ocasión, pero sí os pido que cuando salga publicado podáis leerlo y discutirlo en la revista de Manizales, y quizá en el futuro habrá ocasión de solo centrarse en esa conceptualización. Quiero decir de entrada que yo utilizo los relojes y también las generaciones no como categorías analíticas, sino como categorías metafóricas. Es decir, las metáforas en la vida social no son la realidad, sino que son imágenes que nos permiten aproximarnos, que nos permiten pensar la realidad desde otros puntos de vista. Con las edades pasa siempre que uno, cuando se esfuerza en categorizar lo que es algo vivido, experimentado por todos, uno puede dar charlas sobre muchos temas, pero hablar de juventud a las personas es algo complicado porque todos hemos sido jóvenes, y con categorías analíticas a menudo no es fácil, y por eso las metáforas ayudan a que se pueda entender la realidad, siempre y cuando obviamente uno no acaba creyendo que las metáforas constituyen la realidad, como pasa por ejemplo con el término tribus al que después me referiré. Y un último matiz general, digamos, los tres relojes, no me olvidé decirlo al final de mi charla, no deben entenderse como tres etapas sucesivas, como una especie de neoevolucionismo en la era digital, que se van sucediendo y que el último acaba siendo dominante y expulsa al resto, sino más bien deben entenderse como tres, dijiste tu nombre, perdón, Simona, como tres regímenes temporales que conviven en cada presente, que conviven en cada joven y en cada institución. Y de hecho el reloj de arena para nada se ha acabado, sino que sigue marcando el ritmo de algunas instituciones, como por ejemplo, entiendo yo, la escuela, ¿no? O la cárcel, o los monasterios, o los nuevos monasterios, ¿no? Digamos, hay una la cuestión aquí es cómo se yuxtaponen, cómo se combinan, y cómo la hegemonía y la subalternidad conviven, ¿no? Y un último matiz antes de empezar, cuando hablo de hegemonía, no me refiero a mayoría, sino a dominación. El mismo Gramsci utilizaba la hegemonía en un sentido de que no necesariamente una cultura o un poder hegemónico es el mayoritario en una sociedad. Hemos visto casos, por ejemplo, en Sudáfrica de la apartheid, la hegemonía la tenían los blancos, que eran una minoría de la población, sino me refiero a una dominación de algún modo, ¿no? Y yo mantengo que la hegemonía contemporánea la tienen esas tendencias que he señalado, pero obviamente no son ni mucho menos mayoritarias en el mundo. Y de hecho, en toda computadora, para utilizar cualquier red social, uno necesita clave de acceso. Y obviamente tener clave de acceso significa tener unos privilegios, unos recursos, un dinero, un poder y unos espacios que no todo el mundo tiene y no todos los jóvenes del mundo tienen. Intentaré responder a algunas de las cuestiones planteadas. Efectivamente, el tiempo de los relojes para mí no es solo el tiempo crónico, el tiempo que marca. La metáfora del reloj la utilicé sobre todo porque es una fórmula para calcular el paso del tiempo, pero no es un cálculo estrictamente mecánico o cronológico, sino que sobre todo es un cálculo que influye en la subjetividad. De hecho, en el ciclo vital, teóricamente teníamos pautado en nuestras sociedades, y de hecho el sistema escolar se expandió sobre todo como un sistema de pautar el tiempo de la vida a través de una serie de etapas educativas,
por las que supuestamente todos debíamos pasar al mismo tiempo, y ahí se basa la noción de graduación. Cada año es un grado, cada etapa educativa, cada edad corresponde a un proceso de inteligencia, a un proceso de maduración personal, etcétera. Todos los maestros saben que eso es falso, que las niños y niñas evolucionan a ritmos distintos, y hay un niño que tiene 12 años que en la misma clase de los de 10 años hay ritmos educativos muy distintos. Y de hecho, una de las posibilidades de la escuela digital sería adaptar los ritmos educativos a los ritmos de cada persona. Cada persona tiene unos ritmos, cada individuo tiene unos ritmos de maduración y de subjetivación distintos, ¿no? Por tanto, digamos, los relojes no deben entenderse como una dictadura de un tiempo único, de una cronía única, sino más bien como una posibilidad en la cual cada subjetividad adapta esas temporalidades a sus propias necesidades. Y esa adaptación incluye el tiempo del reloj, que es institucional, el tiempo de la subjetividad, pero también incluye el tiempo histórico, por supuesto, que en el tema de generacional es importantísimo, que a menudo es un tiempo inconsciente, puesto que muchos niños y jóvenes no saben, incluso no saben de dónde vienen las modas que ellos visten, ¿no? Yo, mi mayor diversión cuando empiezo mis clases de culturas urbanas es explicar la historia a un joven rocker, explicarle de dónde viene, ¿no? O a un joven punk, o a un joven de cualquier subcultura, que ellos se piensan que lo saben todo, pero en realidad desconocen a veces por completo muchos elementos de su, a los hipsters, ¿no? Que es la subcultura que quería citar antes, como este esfuerzo por el volver al pasado, por el revival, ¿no? Pero situar a su subcultura en la historia no es suficiente, sino que las generaciones se sitúan en las estructuras históricas. Esto Bourdieu lo explica muy bien. La generación tiene una dimensión subjetiva o de conciencia colectiva, y de hecho, cómo los jóvenes se autoadscriben al 68 o a los indignados o a lo que sea, es un proceso de subjetivación interesante, pero también las generaciones se adscriben a condiciones estructurales, dice Bourdieu, los modos de producción de los agentes, ¿no? Las generaciones marcan los modos de producción de los agentes, que en el fondo es una capacidad del Estado, del sistema educativo, del mercado y hoy también de las redes digitales, para construir un tipo de agentes que se adapten, que se moldeen a eso. Sin embargo, yo diría, contra Bourdieu, la estructuración de los agentes no es un elemento, pero además la capacidad de los sujetos para rebelarse, contestar y construir formas alternativas es mucho más grande de la que nos imaginamos. Y por último, además del tiempo histórico, también hay el tiempo ucrónico o utópico, ¿no? Es decir, el tiempo imaginario, el tiempo del sueño. Aunque hoy yo he teorizado, en realidad mi técnica siempre ha sido las historias de vida, y por tanto, de hecho, la mayor podría haber dado la charla comentando dos historias de vida que tengo recogidas. Una se publicará en breve. Una es de una joven replicante que fue una estudiante mía de hace unos años, que se fue de estudiante Erasmus a Berlín y ahí se ha quedado, y ella fue quien ella era una joven apasionada de la música electrónica, que por cierto le regalé la música del norte que me regaló hace muchos años José Manuel, se la regalé a ella y ella la tiene, y es una apasionada de Blade Runner, y hay una discoteca en Lleida que imita la escenografía de Blade Runner, y fue ella quien me inspiró esta imagen de los jóvenes como replicantes y de los jóvenes que se hacen adultos como cazadores de replicantes, ¿no? Y por tanto, digamos, parte de mi reflexión es esa concreción en historias de vida concretas y específicas, en las que lo imaginario se mezcla con lo real, y los sueños son muy importantes. Es decir, las historias de vida juvenil se construyen de los sueños, de lo que quiero ser, no tanto de lo que he sido, sino de lo que quiero ser, ¿no? Y en esa proyección de lo que quiero ser, la gran dificultad del presente es que ese futuro que ya llegó o que no existe, digamos, no tiene unos referentes claros para los jóvenes actuales. Y eso
sirve tanto para los jóvenes de sectores marginados como para los sectores, para los jóvenes de sectores privilegiados, que tampoco saben, o más bien, sobre todo, para los jóvenes de clase media. Esta clase media que en México o en América Latina desapareció durante un tiempo y que en Europa, que pensábamos que estaba ya estabilizada y construida, la crisis, por ejemplo, la crisis de las hipotecas nos demuestra que está en proceso de reducción, de subalternización. Los jóvenes de clase media también lloran, ¿no? Y también padecen muchas de las circunstancias que he señalado. Sobre si las redes digitales hoy pueden decirse que son universales o no, yo, mi reflexión es más bien sobre tendencias, tendencias que están en expansión. De hecho, estamos ahora acabando un libro con una socióloga italiana, Carmen Leccardi, que es especialista en tiempo, y una socióloga australiana, Pam Neelan, sobre los cronotopos juveniles, donde hay estudios de caso en África, en Asia, e incluso en las zonas más remotas y más menos centrales del planeta, el mundo digital influye. Obviamente no influye del mismo ritmo y a la misma manera, no hay internet de alta velocidad, no hay una presencia constante, no se regalan teléfonos celulares en la primera comunión, y por cierto, donde más se regalan teléfonos celulares en la primera comunión no es en los sectores de clase medio privilegiado, sino más bien en la clase obrera. Descubrimos que los niños que tienen más celulares no es la clase alta, es la clase baja en Cataluña. Pero, sin embargo, la existencia de ese mundo y su acceso a él, hoy yo creo que es universal. Universal no significa general y igualitario, sino que es una tendencia que el futuro dirá si es unívoca o no, pero que no puede negarse. Consumo y resistencia siempre se han combinado, incluso sabemos que lo hippie o lo 68 se convirtió en una marca que vendió, y hay libros sobre esa comercialización de las contraculturas. Del mismo modo, no todo lo que hay en el mundo de las protestas indignadas es puro, pero tampoco todo está en manos del mercado o en manos del consumo. De hecho, hay tendencias interesantes de anticonsumo en Europa que se están poniendo en práctica, de consumo de low, consumo low, o de el food, el slow food, de consumo lento, ¿no? Hay una vuelta a la lentitud. De hecho, el tiempo en la era digital, ese tiempo breve, es un tiempo súper rápido, pero también es un tiempo donde hay una vuelta al refugio del tiempo de las catedrales o del tiempo de los monasterios que José Manuel citaba. Y ya conectando con José Manuel, a mí también, mi padre también era de un pueblito del Pirineo de 50 habitantes, donde había, se combinaba el tiempo de las ermitas, que marcaba la muerte, sí. Y incluso había un reloj, una ermita que hay encima del pueblo tenía un reloj de sol, donde la gente, cuando que no tenía reloj, obviamente miraba ese tiempo. Después llega el reloj, y ahora en ese pueblo hay un telecentro de alta velocidad donde los niños se educan, ¿no? Pero la ermita y el campanario siguen existiendo, ¿no? Y se mezclan todos esos tiempos, y hay a veces conflictos entre los padres agricultores que siguen pautados por el reloj de arena y sus hijos que a las 12 de la noche están todavía conectados con el Facebook, ¿no? Por ejemplo, los horarios de la televisión no se corresponden con los horarios de la escuela, ¿no? Puesto que los programas infantiles a veces se ponen, siguen hasta altas horas de la madrugada, y eso es una contradicción. Y también, por supuesto, las nuevas temporalidades se basan también en nuevas formas de ciberpolicía. Ya Rosana lo decía lo comentaba el primer día, como digamos, no hace falta hablar de Snowden o de las nuevas políticas del FBI, pero sí que hay en el activismo digital unas nuevas formas de complicarnos la vida, ¿no? Y de hecho, en la universidad eso lo vivimos a diario. Cuanto más fácil sería simplificarlo todo, cada vez más formularios tenemos que rellenar, más cosas que antes hacían los administrativos hacemos nosotros, porque, digamos, más tiempo nos dedicamos
a vivir en el presente. Y como decía, estos días, hace 20 años, cuando yo iba a congresos, pues era un descanso, ¿no? Porque cuando estabas en un congreso, te desconectabas de tu universidad de origen. En cambio, hoy cada día recibo 30 correos o 50 con 20 tareas y la gente no entiende que si estás en otro lugar no puedes rellenar ese formulario, no puedes acabar ese artículo, no puedes... Hay sí, evidentemente, una dictadura de la era digital que tiene finalidades productivas muy claras y que responde a unas lógicas mercantiles evidentes. Los ninis, sin duda, estoy de acuerdo. Curiosamente, las categorías estigmatizantes, que curiosamente en España no surgió como una categoría de estigma, sino al contrario. Quien propuso el término nini, ¿sabéis quién fue en España? Fue un sindicato, el sindicato de la UGT, que se llama Valot, que hizo un estudio en el año 2006, donde descubría, como denuncia, que contra lo que decía el Estado, había un sector significativo relevante de jóvenes que al acabar la escolaridad obligatoria no se incorporaban al mercado laboral. Y eso lo planteaba como una denuncia, ¿no? Como una denuncia de los otros, se llama els altres joves, porque se hizo en catalán, los otros jóvenes, una denuncia de la desencaje entre sistema educativo y sistema productivo. Eso rápidamente fue utilizado por la prensa y se convirtió en una etiqueta despectiva en la cual culpaba, en ese informe se culpaba al sistema de los ninis. En cambio, la prensa culpó a los ninis de eso, ¿no? En realidad eran vagos que no querían ni trabajar ni estudiar y que se encerraban en su vida de consumo ociosa. Acabó siendo un programa, un reality show, Generación Nini se llamó, que alguien, si no tiene tema de tesis, puede buscarlo en internet. Telecinco, una cadena privada, hizo un reality show con mucho éxito, en que era el estereotipo de los ninis, porque obviamente, como sabéis, los reality shows no son espontáneos, sino que hay un guión, y se construyeron tipologías de tribus urbanas, literalmente. Cada nini pertenecía a una tribu, eran jóvenes adultos que no hacían nada, y que cuyo único fin es no ser expulsados de la casa del gran hermano para poder demostrar que sin hacer nada podían hacerse ricos, ¿no? Que es el modelo que nos han enseñado no solo los hijos de Slim, sino los vividores de todas las grandes empresas y partidos del planeta. Pero lo interesante es cómo ese estigma, cómo esa etiqueta, se convierte en una categoría de análisis. De hecho, es para trazar una genealogía de cómo se inventa en Cataluña, pasa a España, de España a México, de México a América Latina. Y ahora en Europa, el actual programa marco de investigación, hay 50 temas prioritarios para investigación social en Europa, con muchos recursos, y uno de los temas son los ninis. Los NEETs en Europa, ¿no? Investigar a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿no? No hay ninguna propuesta de estudio sobre los SISIS, que el otro día había un proyecto aquí en el COLEF y me pareció muy interesante, ¿no? ¿Por qué no estudiamos los SISIS, que son la mayoría, ¿no? Es decir, los problemas de los jóvenes que estudian y trabajan y tienen problemas para compatibilizar estudio y trabajo, ¿no? Ahí esos a nadie les interesan. En cambio, a los supuestos ninis, hay una discusión también estadística muy interesante en cuanto representan, es un ejemplo de manipulación estadística, ¿no? Para unos autores no llegan al 1% y para otros superan el 20%, ¿no? Obviamente la prensa nunca dice que son el 1%, siempre exageran todo lo que pasa con ello, ¿no? Por tanto, digamos, el problema a veces de los académicos es que debemos utilizar las etiquetas sociales no como categorías analíticas, sino como categorías a discutir, a criticar. Lo mismo pasa con las tribus urbanas, que en realidad no fue un invento de Mafesoli. Quien inventó... De entrada, Mafesoli no habla de tribus urbanas, habla de tribus, el tiempo de las tribus. Y es verdad que en la segunda y en la tercera edición hay matices, y yo creo que hay partes muy interesantes de sus textos, pero, digamos, popularmente quien inventó el término fue la prensa española de la transición democrática, de los años 80. De hecho, a fines de los 90 es cuando se empieza a usar para designar a la llamada movida madrileña,
las películas de Almodóvar, etcétera, es la época de la transición democrática, y las tribus urbanas son la metáfora de la democratización, la transición de una dictadura a una democracia, y en el mundo juvenil eso se representa por la proliferación en la noche. También es una metáfora de la nocturnización del ocio juvenil, es decir, el tiempo de las tribus es la noche y ahí están todas las tribus, ¿no? Y yo creo que el primero que usó académicamente el término fui yo en mi tesis de licenciatura del año 85, porque el libro de Mafisoli es del año 88-89, sí. Pero en mi tesis de licenciatura del 85 ya usaba el término tribus, sí, urbanas, pero como un término no analítico, sino un término émic, es decir, como un término que utilizan primero la prensa y después los propios jóvenes, sí, de mi ciudad, utilizaban el término para designar, para un poco para mapear el espacio urbano, ¿no? Era como una orientación para delimitar las distintas rutas del ocio nocturno que había en la ciudad. Es para otro tema de tesis, ¿no? Para rehacer la genealogía del uso del término tribu desde los orígenes hasta el presente y cómo se ha ido expandiendo, qué sentido se les han dado, cómo se lee a Mafesoli o no se le lee pero se le cita, que es lo que pasa a menudo con esos términos, ¿no? Cómo se manipulan y se reactualizan. ¿Así? Pero yo creo que en ese entonces no se utilizaba el término salvajes, pero tribus no tengo muy claro, pero deberíamos hacer la genealogía. En España hemos encontrado las primeras referencias en la prensa sobre tribus urbanas como tales, son de 79-80. Si viene de Inglaterra o no, no lo tengo claro. Obviamente las subculturas que llegan en esa época llegan de Inglaterra, son mod rockers, y de hecho el enfrentamiento entre mods y rockers se reproduce, pero la adaptación el concepto a la noción es en la prensa española de la época. Y el uso académico, desde el 85-86, cuando ya se traslada al análisis de las subculturas juveniles. Hasta que algunos autores incluso acaban convirtiéndolo en categoría analítica. Y hay un libro muy malo de los 90 en España que utiliza tribus urbanas como categoría analítica. Pero sería interesante recuperar a nivel global y a nivel de cada país cuándo se empieza a utilizar y cómo el término tribu. Bien, ya hablé de los regímenes de temporalidades. El manejo del pasado en los indignados es interesante, puesto que hay una, de entrada, no es casual que el referente sea un viejo luchador antifascista. En España el líder intelectual es José Luis San Pedro, que es un filósofo que también corresponde a esa etapa. Hay una solidaridad de los jóvenes con el tema de las fosas del franquismo. Durante la transición democrática hubo un silencio sobre esa etapa, hubo una amnesia, y hay un esfuerzo por recuperar los silencios de la dictadura, lo que no se habló. Hay una recuperación y hay esa alianza de los que los antropólogos saben que es bastante universal, entre nietos y abuelos contra los padres, ¿no? Los abuelos y las abuelas siempre miman o ayudan a los nietos, y entonces hay un apoyo mutuo, y en realidad que corresponde a una lucha de poder bastante evidente, puesto que los padres, los adultos, nosotros, tenemos el poder económico, académico, intelectual, político, y nos sentimos un poco desbordados por estos jóvenes que saben mucho, que tienen mucha información, que saben más que nosotros, y la única manera de contenerlos es reprimirlos, no dejarles que nos ocupen el puesto, ¿no? Yo lo veo a diario en la universidad, como los viejos cátedros que no hacen nada, que están ahí muertos de hambre, muertos de muertos de ideas, que no tienen ideas nuevas, impiden tácitamente que lleguen las nuevas generaciones. Hay una desigualdad salarial muy grande. Y eso se traduce en el tema de la desigualdad, de las nuevas formas de desigualdad. Habéis comentado varias personas como si hubiera dejado en segundo término la desigualdad social o de clase. Obviamente no era mi intención, pero más bien sí que tengo una intención explícita de reforzar
que en el futuro, en el siglo XXI, yo creo que una de las desigualdades fundamentales será la desigualdad por edades. Es decir, la desigualdad etaria, lo que algunos llaman el edaísmo. Se pasa del clasismo y del sexismo al edaísmo. Nunca como ahora había habido una desigualdad en el acceso a los recursos económicos, políticos y públicos entre las edades tan grande como la que se está dando en el presente. Eso no elimina las diferencias de clase, por supuesto los hijos de Slim o los hijos de los privilegiados van a poder ser adultos de otras maneras, pero sí que los jóvenes de distintas clases comparten, por ejemplo, en España es clarísimo, los jóvenes de la clase media están muy mal, son privilegiados, sí, no pasan hambre, sí, tienen educación, sí, pero sus trabajos son muy precarios, los salarios que tienen, no pueden emanciparse, no tienen capacidad de emanciparse. A veces incluso están peor que los obreros, porque los obreros al menos, cuando hasta la crisis encontraban trabajo y ganaban dinero, y podían emanciparse. La clase media, esta clase media, estos jóvenes hiperformados, que tienen titulaciones, doctorados, postdoctorados e hiperdoctorados, pero que después no encuentran un empleo digno, ¿no? Sí. Cosa que nosotros nos costó, pero encontramos, ¿no? Hay una desigualdad que en Europa, ahora son las elecciones al Parlamento Europeo y es uno de los temas en debate. Hay una nueva directiva europea que plantea la equidad generacional, ¿no? La equidad generacional significa, hasta ahora se ha legislado la equidad de clases, étnica, la no discriminación por motivos raciales, de género y de clase, cada vez más los jóvenes tienen condiciones laborales y de seguridad social absolutamente discriminatorias, ¿no? Y eso es una cuestión que debe denunciarse y que es una de las rémoras del estado del bienestar. Incluso ya se está planteando que para los menores de 30 años no haya salario mínimo. En Europa se está planteando eso, que el salario mínimo sea solo para los trabajadores mayores. Los sindicatos han tenido un papel hiper muy conservador en esa. Están defendiendo los derechos de los trabajadores adultos, que tienen con trabajos estables, no de los trabajadores jóvenes con trabajos inestables y precarios. Y ahí, eso tiene relación con la falta de poder que me preguntabais también, el tema de la política y del poder. Es decir, cuando yo hablo de la falta de poder de los jóvenes, es la gran contradicción entre ellos tienen mucho poder simbólico, y de hecho el anti-aging, los trendsetters, el que los jóvenes brillantes estén en la televisión y puedan hablar y sean estrellas, ¿no? Los que se enriquecen muy rápidamente. Sí, eso sin duda existe, pero contrasta con una falta de capacidad de influir en la toma de decisiones. En el fondo, la falta de poder de los jóvenes nos está señalando unos déficits en la democracia que son globales, que son mundiales, puesto que las democracias que surgieron después de la Revolución Francesa, como el pueblo que se convierte en un parlamento, se hicieron gerontocráticas, puesto que los parlamentarios eran siempre adultos, pero como mínimo los parlamentos y los gobiernos tenían capacidad de decidir en decisiones colectivas. Hoy, pues esto ya es muy en cuestión. En Europa tenemos la llamada la troika. ¿Sabéis lo que es la troika? O sea, no, la troika es, en Europa hay un triple gobierno, hay el Parlamento Europeo, que en teoría decide todo, pero que sí tiene dificultades, hay el Consejo Europeo con los gobiernos, y después hay la troika. La troika es la unión de el Consejo Europeo, el Banco, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y es la troika quienes van a cada país, por ejemplo a España, a Grecia y Portugal, a regañarnos, a decirnos aquí no podéis. Y la troika decide, por ejemplo, que el salario del empleo juvenil se reduzca. La troika decide que millones de euros que se van a dedicar a fomentar el empleo juvenil se los queden las ETTs, que son las empresas de trabajo temporal, o las mutuas privadas que fomentan los servicios de ocupación que se están privatizando a marchas forzadas. En el fondo, la falta de poder de los jóvenes en la política y en la sociedad, por eso el lema de los indignados era bien, no queremos políticos, los políticos no nos representan, no es tanto una crítica a la gerontocracia, sino que es una forma de reinventar la democracia. La democracia
del siglo XXI, la democracia de la era digital, si no la inventamos nosotros, nos la van a inventar. Y no va a ser democracia, va a ser oligocracia o va a ser algo lo que es unas decisiones en manos de unas minorías que esas sí están en red, están muy bien organizadas, están muy bien estructuradas y mandan. ¿Y qué más? Bueno, y por último, me he dejado muchas cosas, pero el tema de las protestas de la generación hashtag y de hasta qué punto eso incluye, puede ser transformador o no, yo creo que las rebeliones juveniles son como la de los replicantes. De entrada, siempre fracasan. Después de mayo del 68 ganó De Gaulle. Después del 15M subió el Partido Popular en España y ha habido contrarrevoluciones en Egipto y en otros lugares, como bien sabéis. De entrada siempre fracasan, pero a medio plazo hay una transformación cultural. Digamos, pueden triunfar en la revolución de los modos de vida, de la vida cotidiana, de lo que Agnès Heller o Henri Lefebvre llamaban la revolución de la vida cotidiana. Y ahí sí tienen mucha capacidad de transformación. Quizá no pueden llegar al poder, quizá no pueden transformar las estructuras políticas de momento, pero sí pueden cambiar lentamente las conciencias. Y ahí soy yo muy optimista. Yo creo que lo que aportan las micro revoluciones, las protestas juveniles, incluso también las subculturas y contraculturas, son formas de cambiar las conciencias, son formas de cambiar la experiencia, de hacer conscientes de que hay problemas irresueltos en la cultura de los adultos, que los adultos no van a cambiar porque no tienen interés en cambiar, pero en cambio los jóvenes pueden, si se unen y si se alían con otros grupos sociales y etarios, ir aportando modificaciones. Y yo creo que ahí hay mucho por hacer y ojalá hoy no vamos a poder discutirlo, pero ojalá en Manizales haya ocasión de imaginar que otro mundo generacional es posible, que un futuro distinto para niños y jóvenes en América Latina y en Europa es viable, si no viable a medio plazo, sí a medio plazo. Y los replicantes son aniquilados, pero hay alguno, Rachel, que sobrevive y sobre todo queda en el corazón de algún Blade Runner o de los otros, los que no son ni replicantes ni humanos, los tenían otro nombre, ¿eh? No los androides. Hay un sector que no son androides y que tampoco son humanos, sino que son un intermedio, y en el intermedio eso está en la novela, no en la película. En la película eso no sales, pero es una figura muy interesante. Son como humanos que se alían con los androides, ¿no? Que son un sector excluido. Son como el lumpen proletariado, ¿no? Son sí. Como los... No me viene el nombre. A mí también no. Son como los... Serían los... lo que Guy Standing llama el precariado. Del nuevo precariado intergeneracional surgirá, ojalá, un nuevo tipo de relaciones sociales que en la cual quizá no trabajaremos tanto. Sí, me dejé, perdón, de responder la pregunta importante de qué es trabajo y educación hoy en día, ¿no? Que en realidad no voy a responderla porque sería hacer otra conferencia, ¿no? Pero sin duda, digamos, educación y trabajo ya no tiene nada que ver. Cuando mi padre y mi madre estudiaron magisterio, sabían que el título que tendrían les serviría toda la vida. Cuando mi hijo o mi hija estudian una carrera, saben que lo que les va a dar esa carrera no es ni mucho menos una profesión de por vida, sino una serie de habilidades que van a tener que... vamos hacia un ciclo vital donde trabajo y educación se combinen a lo largo de la vida. Yo planteo que también el ocio, ¿no? Porque es muy negativo que los adultos trabajemos mucho y tengamos poco ocio, ¿no? Deberíamos divertirnos más, repartir nuestro trabajo, que nuestros hijos e hijas lo hicieran y poder disfrutar un poco más de la vida, porque si no, vamos a morir en el intento. Muchas gracias. Infelizmente, o nosso tempo já está encerrado e não conseguimos fazer uma nova rodada de perguntas. Mas vamos agora para um café.
rápido o imediatamente já continuamos.